Muy buenas noches, Perú y toda Hispanoamérica. Soy Anthony Choi y de esta manera empieza Anthony Choi Presenta. Anthony Choi presenta. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos viajeros dimensionales, queridos legionarios NES, bienvenidos sean a mi programa Anthony Choi presenta en su capítulo número 49. Y este programa tiene que ver con lo que sucedió en el programa anterior. Mucha gente que nos siguen dijeron: Anthony, ¿por qué no hiciste programa? No, sí hice programa, lo que pasa que ya les voy contando, tuvimos problemas técnicos muy raros. Nosotros hemos empezado a 9, 9 y cuarto, 9 y 20, a veces nos demoramos, ustedes saben un poco. Pero esta vez lo que pasó fue que las computadoras se apagaron. Y nos dimos qué pasó, qué raro. Bueno, la prendimos y cuando la prendimos, todas las máscaras del OBS se habían desaparecido. Entonces no podíamos hacer programa, así tuvimos que armar el programa, toda la estructura, vamos a decir, de formas, de cero. Y eso fue lo que nos demoró. Y vos, no es que no salimos, sí salimos, pero a las 10 y 30 de la noche y nos fuimos hasta la medianoche. Pero no solamente ahí acabaron las cosas raras en ese martes 13 extraño, martes 13, curioso, ¿no? Sino que además, hacia el final del programa, se filtró una frase extraña, ¿no? Justamente ustedes saben, el programa que estamos haciendo era acerca de Cusco y los misterios terroríficos que hay en el Cusco que ustedes no conocen. Y justo estamos analizando una fotografía que usted la que están viendo en estos momentos, que es del monasterio de Santa Catalina, en el que yo decía que tenía mucho miedo. Esta foto me transmitía miedo, no sé por qué. Veía estas monjas que son muñecos en realidad. Cuando de pronto, queridos amigos, se escuchó aparentemente una frase que decía: ¿tienes miedo? Entonces nosotros nos paralizamos, porque ¿qué pasa? Durante toda esa noche, los perros han estado aullando alrededor del lugar de transmisión donde estábamos, ¿no? Bueno, en fin. Pero eso sucedió. Entonces nosotros lo que queremos es, ¿qué pasó ahí? Hubo una filtración, nos pareció que decía ¿tienes miedo? Esta noche hemos decidido hacer un programa un poco para auscultar lo que sucedió el martes pasado, martes 13, que queremos ahondar en la investigación, y por eso que hemos invitado a un destacado analista de audio para que nos ayude a descifrar si en verdad dice eso o nos parece que dice eso, para que nos ayude también a entender desde el punto de vista tecnológico si es que en verdad se puede haber una filtración de ese tipo, o es imposible, o un hacker puede hacerlo, qué sé yo, ¿no? Vamos a andar en el tema. Y también, por si acaso, vamos a ir por el otro lado también. Hemos invitado a dos destacadas videntes, al cual hemos sometido a que escuchen este video, en realidad, que tiene este audio, y van a comentarnos, ¿no? Si ven algo, no ven nada, es algo extraño, si de repente hay algo inusual. Así que esta noche no se pierdan el programa cuando tratemos el tema Voz del Más Allá se filtra en programa en vivo. Esto es lo que esta noche vamos a tener con ustedes, un programa de investigación. Así que quiero rápidamente saludar a mi equipo de producción, la banda del perrito. Y justamente estamos aquí con Alejandro Pérez Perrito, toda una personalidad acústica y cáustica de la radiofonía nacional. ¿Cómo estás, perrito? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Acá, pues, sorprendido, ¿no? Sorprendido, sí, por lo que pasó el día martes, ¿no? Martes. Yo también estuve chequeando, pues, ahí en mi computadora. Ajá. Y realmente sí, dice, pues, ¿tienes miedo? Ajá. Sí. Yo lo escucho así, ¿ah? Sí. Sí, pero sí. Bueno, pues vamos ahora a desmantelar, a ver qué es lo que dicen los profesionales. Ah, sí, bien dicho, sí. Perrito, vamos a ocultar, porque la idea de nosotros no es vender humo, ¿no? Yo sé que muchos de los que dedican a estos temas tratan de hacer el show del cuco, ¿no? Nosotros pensamos, como siempre, lo he repetido a lo largo de los años, que la realidad no hay que maquillarla ni exagerarla, porque la realidad, cuando quiere ser terrorífica, lo es, ¿ah? ¿Eh?
Así que, pero la verdad, lo que es y lo que no es, no es. Y esta noche lo vamos a averiguar. Claro, y la verdad que nosotros tres lo hemos escuchado, pues, sí, pues, y lo hemos vivido en carne propia, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Fueron momentos bien, bien raros, ¿no? Lo que vimos el martes pasado. Mm. Bueno, gracias, perrito. Sí, sí. Y ahora vamos a conversar con Freddy Cárdenas, mi productor. Freddy, buenas noches. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Muy buenas noches. También buenas noches a Alejandro Pérez, Percudani, perrito. Ajá. Y a toda la gente que ya está conectada. Hoy jueves 15 de junio del año 2023, estamos en vivo y en directo 9:35 de la noche. Ajá. Damos la bienvenida a toda la gente que ya está conectada en el Top Chat y en muchas plataformas, como son celulares, también televisores, sí, computadoras, laptop y etcétera. Mucha gente está siguiendo el programa y estamos muy felices que estén con nosotros. Claro que sí. Y bueno, voy a invitar nuevamente, como siempre hacemos al principio del programa, a que colaboren con nosotros para seguir adelante con nuestro programa. Su colaboración es muy importante. Juntos vamos a poder llegar a la verdad. Así que los invito a que ustedes puedan colaborar a través de sus yapes, a través del Plin y a través del PayPal. En el caso de los tres formas, tienen ustedes un código QR ahí. Lo único que pasa es que el código QR lo escanean y de esta manera pueden colaborar con nosotros. Y si no, pues, no tienen código QR para escanear o no tienen escáner, pueden hacerlo al Yapi el Plin a través del 987-280-690, 987-280-690. Y en el caso de PayPal, también ustedes pueden colaborar a todos los amigos que nos siguen en el extranjero. Y quiero agradecer justamente las colaboraciones vía PayPal de Jesús Vázquez Bruno. Jesús Vázquez, muchas gracias, ¿eh?, por tu colaboración al PayPal, ¿eh? También a Jessica Vilcapuma. Jessica, también muchísimas gracias por tu colaboración en el PayPal. Gracias, Jessica. Y también pueden colaborar con nosotros a través del envío de sus superchats. Ya saben, envían sus superchats, en el cual ustedes pueden enviar un saludo, pueden enviar un comentario, un saludo, a una observación, a través de los superchats. Así que hay muchas formas de colaborar con nosotros. Y de hecho, ya están llegando en el Yape. Quiero agradecer y saludar a las siguientes personas que están colaborando en el Yape. A Manuel Benito Carrión Grandes, gracias. A José Luis Samán Caselli, muchas gracias, mi querido José Luis. Lourdes Isabel Santa Cruz Llanto, nos dice saludos a la familia Santa Cruz, muchos éxitos, muchas gracias, Lourdes. Nilton Raúl Santos Rodríguez, Manuel Omar Clemente Pío, dice doctor Choy, ¿cree usted que hay personas elegidas para ver lo sobrenatural? Yo desde los 15 años he visto ovnis, personas desaparecer, seres extraños. Uy, Manuel Omar. Bueno, escríbeme, ya sabes, a mi WhatsApp paranormal 987-280-690. Y por último, a Lorenza Teodomira René Albornoz. Dice de Leonor, tengo una historia sobre un exorcismo que vi. Ah, caramba. Muy bien. Lo que pasa es muy largo de contar. Le cuento al WhatsApp. Sí, Lorenza Teodomira, ya sabes, al 987-280-690 es mi WhatsApp. Ustedes pueden ahí contarnos sus historias. Junior Leandro Silva Tume también. En fin, así que están colaborando con nosotros. Muy bien, queridos amigos, así que ya saben el tema de esta noche. Voz del Más Allá se filtra en programa en vivo. Vamos a hacer un análisis acerca de esto. Va a ser muy interesante, ¿ah? Ver qué han encontrado los analistas, si en verdad vamos a confirmar si ha sido algo paranormal, etcétera. En este momento vamos a abrir nuestros teléfonos para que empiecen a llamarnos al 967-428-233. Este es el momento, el lugar, para que cuenten sus encuentros con lo desconocido. Muy bien, tenemos ya, perrito, la primera llamada de la noche. Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro. Bienvenida a Anthony Che Presenta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Soy Fiorella. Fiorella. ¿De dónde la llama Fiorella? Bueno, ahorita me encuentro en Iquitos. Ah, estás en Iquitos. Pero normalmente vives en... En Lima. Ah, en Lima. Muy bien. Estaba llamándolo, sí, doctor Choi, porque tengo una consulta. No, sí, sé si usted ha visto que el domingo pasaron en las noticias sobre el chico que extrañamente falleció en el Jockey Plaza. Ya. No sé si ha llegado a ver las imágenes en los videos. Sé que en YouTube lo cortan, pero mira, la televisión se podrían ver. Sí. Y mi duda es si usted lo ha llegado a ver, porque yo tengo una percepción de lo que ha ocurrido. Ajá. Sí me parece que es un efecto paranormal y raro.
No, pero quería comentárselo para ver si usted lo llegó a ver. A ver, mira, yo la verdad, te confieso, no he visto el video, pero sí mis compañeros. Y vamos a dar la voz a Freddy para que me comente. Freddy, ¿qué es lo que pasó en el Jockey Plaza, estimado amigo? Así es, Anthony, antes que nuestra oyente nos cuente un poco su versión, la que tiene ella. Ajá. Sí es un caso que ha sonado mucho en los temas policiales, porque se trata de unas cámaras de seguridad que registran el Jockey Club de un joven. Jockey Plaza. Jockey Plaza, exactamente. Ajá. Que ingresa un joven por la puerta de entrada, la principal. Ya. Y un poco extraño porque él como que baja de un carro, cruza la pista, cruza un poco tambaleante. ¿Tambaleante? Así es, tambaleante. ¿Es de día o de noche? Día. ¿De día? De día. Además de tambaleante, asustado. Se nota que está como desesperado, mirando atrás, como que alguien le persiguiera. ¿Qué hora serían, más o menos? No tengo la hora, pero era... ¿Había gente? Sí, había gente. Había claro, mucha gente. No, había mucha gente. Había Jockey Plaza, exacto, es uno de los principales centros comerciales del Perú. Él al ingresar al local comercial... ¿El ingreso de Javier Prado? ¿O el ingreso de ¿cómo se llama? El que Javier Prado. Javier Prado. De Javier Prado. Exacto, ya. Que está justo es una tienda... ¿Totus, creo? Totus al costado, me parece. Totus, creo que, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, la cosa es que él ingresa, ya. Se nota que pide ayuda, ¿no? Ya. Pide que alguien le ayude. Así que él lo que hace es meterse al Totus. Ya. Y de inmediato los trabajadores como que se dan cuenta de eso. La vigilancia. Los vigilantes, los trabajadores también, porque se acercan. Y creo que la intención es botarlo, sacarlo del lugar. Porque se ve muy desesperado, viendo para atrás. Lo que dice la narración en la noticia es que él estaba diciendo que alguien le estaba persiguiendo. Y que le habían amenazado incluso. Okay. Y entonces, en vez de ayudarle... Llaman a la policía, sí es cierto, pero la policía, en vez de ayudarle, digamos, lo saca del Totus. Ya. Lo saca. Y el hombre pues estaba desesperado. ¿Era un muchacho? ¿De qué edad tendría? 34 según la noticia. Realmente joven. Sí. Ajá. Y bueno, él esperaba que el policía le ayudara, pero sí. Sin embargo lo saca del centro comercial. Lo sacan del centro comercial. Y este joven, digamos, en su desesperación lo que hace, en vez de salir del Jockey, se adentra más bien. Entra más. Entra. Y entonces, este reportaje de... Yo lo vi en Cuarto Poder, ¿ya? Ya. Te muestra diferentes cámaras. Claro, hay un montón de cámaras de seguridad ahí. Exactamente. Pasa una siguiente cámara y se ve cuando este joven ingresa al Falabella. A Saga Falabella, que está de frente. También igual, desesperado, como loco realmente, porque no sabía de qué estaba huyendo. No se sabía de qué estaba huyendo. Okay. Lo que consta, digamos, la parte policial es que estaba huyendo de unas amenazas, de que le habían amenazado de muerte incluso, ¿no? Okay. Y estaba buscando ayuda, pero nadie le ayudaba porque él, en su desesperación, pues, incluso perdió los zapatos. En su desesperación estaba descalzo. Descalzo. Y incluso se caía, se paraba, volvía a correr, se caía, mirando atrás, como que alguien estaba persiguiendo. Yeah. Y entonces lo sacan nuevamente de un centro comercial de Falabella, lo sacan en esta ocasión, lo sacan. Ya. Yeah. Y ahí es cuando la cámara lo está captando otra vez, digamos, con altibajos, que se cae, se levanta, tropiezos, cruza una pista. Todo esto dentro del Jockey, ¿ya? No es fuera, es dentro del Jockey. Yeah. Cruza. Y entonces ya la toma no es la mejor porque se cruza un poste. Ya. Yeah. Y solamente se observa y se narra en la noticia que el joven cae. ¿A dónde cae? Al pavimento. ¿Ya? Se tropieza, cae. Y pasa unos minutos y lo recoge una ambulancia del Jockey. ¿Ya? Y luego anuncian que falleció. ¿Y de qué falleció? Dicen de traumatismo, de golpes. ¿El golpe que se cayó? Y además, según lo que decían este informe en Cuarto Poder, era que tenía algunas laceraciones, incluso al parecer que lo habían ahorcado. Y o sea, que lo habían estado tiene agarrando. Costillas rotas, además, ¿no? Ah, o sea que él de repente sí le han estado golpeando, porque de lo que se deduce de las imágenes es que no ahí no lo golpearon. Él ya venía con los golpes. Sí, lo que decía perito forense, quien habló en este informe, era que estos golpes obviamente eran antes de anteriores, lo que se pudo ver en el video. Como que estaba escapando de alguien, alguien. Sí. Ahora, Fiorella, ¿estás ahí con nosotros? Sí. Ya, y bueno, ahora dinos, ¿qué es lo que tú piensas al respecto, Fiorella? Bueno, lo que pasa es que hay una parte en el video en el que él comienza a tirarse solo en la pista. O sea, se tira solo. Bueno, da la impresión de que se tira solo. Ajá. Pero no sé, nosotros habíamos estado conversando con mi familia y con otros amigos en el que podría ser como... La parca que le dice. La parca. O cuando uno hace un pacto. Claro, es perseguido. Con alguien malo. Con demonios, el demonio lo persigue. Exacto. Ajá. Y vienen a pagarte, ¿no? Porque, o sea, es raro. El chico sale que no estaba dopado, no consumía drogas, no tenía alcohol. Y mencionan ahí el tema de cupo, del gota a gota que lo seguían. Pero
es raro porque, o sea, no había nadie golpeándolo ahí. Él mismo hacía todo. Cuando uno ve el video, ajá, se tiraba al piso. Y para tener 6 costillas rotas, ajá, es imposible que por un golpe... No, no, él ya venía... Golpe, claro, ¿no? Lo que yo creo... Bueno, Fiorella, o sea... Yo no he visto el reportaje, no he visto el reportaje, pero por tu relato, y te agradezco mucho por habernos llamado, y lo que me está contando acá Freddy, mi producción, él ya venía, si tiene costillas rotas y tiene laceración en el cuello, él ya venía de otro sitio con eso, ¿no? Ya venía, de otro, le han estado golpeando o algo, porque, o sea, con lo que tú me cuentas que él se ha caído, y etcétera, en saga, y todo eso, no, no, eso no es posible que haya sido ocasionado por esos golpes, esas fracturas, no es posible por eso. A mí me parece que él ya venía de un sitio, de alguien lo ha estado golpeando, y él ha logrado escapar, y ha entrado al jockey, ¿no? Porque mira, ahora, también, o sea, el tema paranormal, de que haya hecho pacto con el diablo, y que le estén persiguiendo los demonios, o que haya algo así, algo de esa naturaleza, digamos, como hipótesis, es fascinante y alucinante, ¿no? ¡Wow! Increíble. El problema es que no tenemos, digamos, datos para sustentar eso, ¿no es cierto? A mí lo que me parecía, hasta el dato antes de que se quiebre las costillas, era que podría pasar una persona que tenía, no que estuviera drogado, solamente le habrán hecho en la necropsia los análisis para ver si tenía drogas o tenía alcohol en su sangre, ¿no? De repente no tiene nada de eso. Lo que podría pasar, y yo, a mí me pareció eso desde el principio, es que fuera una persona que tuviera algún tipo de alteraciones mentales, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, la esquizofrenia, una de las características más inmediatas de la y potentes, lamentablemente, de la esquizofrenia, te digo porque yo he vivido en amigos que han tenido eso, y gracias a Dios están ahora, gracias a Dios están bien, el delirio de persecución. Una de las características que tiene la esquizofrenia es el delirio de persecución. Creen que alguien lo está siguiendo, pero lo creen de verdad y se desesperan y corren por la calle y van gritando, me siguen, me persiguen. Van desde que hombres de negro, desde que, no sé, que alguien lo está siguiendo. Sienten que la televisión le habla, sienten que la radio le habla. Esas son características lamentables, pues tú sabes, ¿no? El tema de los temas mentales, ¿no? Entonces yo pensé que era eso, que de repente una persona, no es cierto, con un ataque de esquizofrenia, había entrado al jockey y eso. Pero cuando ya me dicen de que tenía golpes previos, ya la cosa se pone bien complicada y misteriosa. No descarto lo que tú dices, Fiorella. No descarto, fíjate, no descarto. Lo que pasa es de que no tenemos datos, ¿no? Para poder afirmar en contra o a favor de eso, ¿no, Fiorella? Así que bueno, pues. Fiorelita, gracias por llamarnos de Iquitos. Un saludo ya que estás por allá. Un saludo a toda la gente brava y ardiente de Iquitos. ¿Ah? Fuerte abrazo. Muy bien. Gracias, Fiorella. 967-428-233, para que ustedes sigan llamándonos. En este caso, sí lo he visto. Lo que pasa es que no lo recordaba. Sí, me impactó, claro que sí. Tenemos los primeros superchats. ¿Ah? Muy bien. Jesús Sáenz, gracias Jesús, como siempre, gran colaborador nuestro. Hola Doc Choi, Freddy Perrito, ¿vio lo que le pasé? A ver, ¿qué sí me ha pasado? A ver si me ha pasado. Vamos viendo si también hay otros mensajes. Saludamos a la gente del Top Chat, Freddy. Sí, Anthony, mucha gente está mandando sus mensajes el día de hoy, pero mientras tanto saludamos también a los más de 1145 dispositivos conectados. Gracias a todos ellos y gracias, por ejemplo, a Michito, René Mario Bravo Rabines, Ale Viper, Roger Giraldo, Rodrigo Pasos también está por aquí, Ozzy, Maribel Ice Castle, también está por acá Lianen Kelly, Alca Gitano, Ozzy, Ale Viper, Rodrigo Pasos otra vez, Patricia Albizuri, Cristian Abriojo, Lucas Drago, Xenia Carrasco, Simpsoneando Latino también está por aquí acompañándonos, Milton Jaime Tirado Carranza, sí, Carranza, Lilith 10 en Capricornio, salúdenme, dice Lilith, saludos para ella. Claro que sí. Y Leonor Villalobos, Bruce Garibaldi, también está por acá. María Bruno Zapata, Rocío Ángel, Angel of Death también está. Alejandra Hilario, como siempre, acompañándonos. Samira, no podía faltar. Está Samira, saludos para ti, mi querida Samira. Como siempre, cada día y cada noche con nosotros, los martes y jueves y los sábados también.
Norby, Jorge Luis Pacheco, Norby Medrano, Cristian Alejandro Canto, Maigua, Chesialón, saluda, me dice Araceli Peralta, Norby Medrano, Maricruz Alarcón, Rocío Ángel y muchísima gente de los más de 1170 dispositivos conectados. Claro que sí, claro que sí. Un saludo también hasta Puno a Jesús Chunga de Puno. Un fuerte abrazo, mi querido Jesús. Bueno, sí, me están escribiendo también sobre este tema, ¿no? Bueno, interesantísimo. Muy bien, muy bien. Nos acaba de llegar otro superchat, de Luis Campos. Nos dice, hola, doctor Choi, lo felicito por su programa. Acá en mi familia lo seguimos desde hace años, en especial mi papá Rafael. Éxitos. Gracias, Luis, gracias, gracias. Un fuerte abrazo para ti, Luis Campos, y a toda tu familia y a tu papá Rafael. Claro que sí, tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Soy Chío Canales. Chío, ¿de dónde nos llamas? ¿Cómo está? De San Juan de Miraflores, doctor. Ah, muy bien, de San Juan de Miraflores. Cuéntanos, Chío, ¿qué tal? ¿Qué te, qué te ha motivado a llamarnos? Sí, porque tengo un par de historias, pero por ahora, por la voz que estoy un poco delicada, no puedo narrar como quisiera. Claro. Pero le voy a contar algo muy curioso que le pasa a una sobrina mía. Ya. Que tiene ojos de ver, es la verdad. ¿Cuántos años tiene tu sobrina? ¿Cuántos años tiene? Ella tiene ya 29. Ah, ya, 29. Fíjate con Jimmy. 28, ya. Disculpen, lo que pasa es que los cachorros no nos dejan en paz. Ah, ya. Entonces, ya están comiendo la comida mientras uno está hablando. No, entonces, ella tiene aproximadamente 29 años, doctor. Ya, ok. Y ella siempre ha tenido una percepción muy clara de las almas. Entonces, ¿qué sucede? Que ella tenía una sobrinita, sí, que es por parte del esposo que ella tenía. Claro. Y la bebé murió ahogada a los 3 años. Qué pena. Lastimosamente. Sí, sí. Perdió la vida a los tres años. Oh. Pero la niña nunca deja el lugar donde ella vivía ahí con sus padres. Ah, sí. Entonces, a cada vez que ella pasaba por algún lugar donde hay una escalera, siempre la veía arriba parada. Parada. O sea, es lo que ella a mí me cuenta. Paradita, observando, pero ella ya no le tenía miedo, porque ella simplemente pasaba y de nuevo volvía a pasar y la veía siempre paradita en el lugar donde ella siempre estaba, en el primer escalón. Claro. Arriba, ¿no? Claro, claro. Y un día, doctor, para recortar un poco el tema, es que su hija también tiene ese mismo don. Ah, la hija de la sobrina también. Ella, su niña ahorita tiene 12 años aproximadamente ahorita, la bebé. Ya. Entonces, lo que pasó algo fue muy extraño, doctor, y fue una cosa de locos, porque ella tiene un sueño en la noche. ¿Quién? ¿La sobrina o su hija? No, mi prima, la mamá. Ah, la mamá, ya. Y se le presenta a la niña en el sueño, ¿no? Y le dice que, revise, así le dice, revisa la billetera de mi tío Carlos, porque en ese entonces ella salía con una persona y tenía ya 3 hijos. Revisa la billetera de Carlos, de mi tío Carlos, le dice, porque él tiene otra familia. Es lo que le dice, doctor, una cosa de loco. ¿Ah, sí? Entonces ella despierta en la mañana, así como que me consternada por el sueño. Claro. Y de pronto se da cuenta que, como nunca, él había olvidado su billetera ahí. ¿Y el tío Carlos qué cosa era de tu sobrina? Es su esposo. ¡Su esposo! ¡Ah! Y su hijita, ahora, pero la niña que murió, ¿quién era? ¿De tu sobrina? Su sobrina. Su sobrina. La sobrina. Ah. La sobrina de Carlos. La sobrina de Carlos. Ah, ya, claro, que era el tío, ¿no? El claro, tío. Claro, claro. Y le dice, revisa, de mi tío Carlos, revisa su billetera, porque él tiene otra familia. Sí. Y te está hablando de su esposo. Y ella estaba gestando, doctor, mire cómo es el destino. Ella estaba gestando de su tercer hijo. Y ella no creía, porque dijo, bueno, qué raro, ¿no? Qué raro sueño. Entonces dije, lo voy a chequear, porque como nunca él se había olvidado de las cosas, y efectivamente dentro de los documentos que él tenía ahí, habían papeles que determinaban que efectivamente ella estaba teniendo otra, él había tenido otra familia. ¿Otra familia? ¿Tenía otra esposa e hijos también? Sí, tenía otra familia y un hijo aparte.
sea, mire la forma como esta niñita es que finalmente quiso, y después se desapareció, doctor, porque finalmente creo que su misión en ese momento creo que fue avisarle esto a ella, porque se sentía de repente como que algo no le había dicho, probablemente. Claro. Entonces creo que se le presenta en sueños con esa idea de poderle dar a entender esto, ¿no? Y al final todo se supo. Y todo se supo y se reveló muchas cosas y obviamente hubo una separación y bueno, todo lo que eso conlleva, pues. Y terminó una separación de la señora embarazada, de la sobrina. Claro, al final todo era cierto. Todo era cierto. Bueno, o sea, pero mira, la niñita que tenía como una misión de decir las cosas que estaban pasando en la casa, ¿no? Sí, 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 es una cosa increíble. Y la niña y la hijita de mi sobrina, uh-huh, ¿no? De la mamá. Sí. Ella también tiene este don porque ella varias veces la ha visto jugando debajo de la mesa a la niña. Oye, pero sigue la niñita, niñita fantasma, sigue en la casa, sigue esperando o ya no. Sí, a veces dicen que sí va, pero como ellos ya, o sea, es como que ya se hicieron a la idea de que ella viene, no molesta en realidad, no porque molesta. Ella lo que hace es una bebé. Claro. Entonces es como que ellas también ya, y empiezan a rezar, obviamente son católicos, claro, para que ella también vaya buscando la luz, ¿no? Y ya vaya justamente encaminándose, ¿no? Sí, habría que orar mucho por esa bebé, ¿no? Para que tan pequeña. Y en realidad doctor, ha sido una muerte muy 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 extraña también la de esta niñita, porque ella era cuidada por una persona. Ya. Y imagínese usted un balde de agua, que no es muy grande, porque es un balde aproximadamente unos 30, 40 litros. Ya. Y parece que la niña ha caído al balde y se ha ahogado. Pero una niña, ¿cómo se puede ahogar en un balde? Yo pensé que había caído en una piscina, sí, o algo precisamente así. Precisamente por eso es que hay muchas dudas respecto a eso, porque es rarísimo que alguien pueda fallecer de esa forma, ¿no? Sí, sobre todo una niña que ya tiene 3 años y es un poco más grande. 3 años, ya como que puede pararse. Sí. Puede. Sí. Bueno, qué extraño. O sea, la forma como falleció fue muy, muy, muy rara, ¿no? Sí, pues. Muy bien, Chío. Eso es por un lado, y bueno, yo quería contarle la otra parte, pero no sé si tenemos tiempo. A ver, rapidito, Chío, porque estamos un poco enganchados con tu historia. Cuéntame. No, mejor yo lo llamo luego para Nos dejas en ciernes. Cuéntanos la segunda parte. En ascuas. Yeah. Muy elegante, perrito. Nos dejas en ascuas. Mejor les dejo la historia para viernes, porque eso sí se tienen que agarrar todos. ¿Por qué? Sí, fue una cosa que yo no lo esperé. No, pero ¿no puedes contarla ahorita? ¿No puedes contarla ahorita? Ah, yo lo puedo contar. Ya. Yeah. Hace mucho tiempo, hace más o menos aproximadamente 10 años, doctor. Ya. Yeah. Fui me hospedé en un hotel con mi pareja. Ya. Yeah. Y hubo una foto que él me toma a mí. Ya. ¿No? Y luego, en ese momento todavía no teníamos ese tema de los celulares, de pasarte de repente las fotos. Claro, tomó con una cámara fotográfica, digamos. Una cámara normal fotográfica, digital, ¿no? Pero igual. Claro. Y usaba memoria, me acuerdo, en ese momento. Y bueno, él las pone en su computadora. Ok. Y luego me llama al día siguiente y me dice que veas la foto tal, ¿no? Veo la foto tal, doctor. Sí. Y en mi cadera, o sea, mis manos estaban totalmente diferentes a como podría ser, o sea, podrían ser mis manos, ¿no? O sea, estaban adelante mis manos. Ya. Y en mi cadera, doctor, había una mano. ¿Una mano? Una mano de una, o sea, como abrazándome, ¿no? Sí. Pero una mano de una persona mayor, o sea, eran unos nudillos, eran de una persona ya adulta. De un hombre anciano. De un hombre. Un hombre anciano. Un hombre anciano, qué sé yo. Que le estaba abrazando por la cintura. Sí, pero una sola mano, ¿ah? ¿Eh? Una. Tenía sombra, doctor. Y dime una cosa. No sentí absolutamente nada. No sentiste nada que cuando tomó la foto alguien te abrazaba, nada. ¿Cómo? Perdón, disculpe. O sea, que cuando te tomaron la foto tu pareja, tú no sentiste que nadie te estaba abrazando, nada raro. No. Si yo no me di cuenta. Claro, si hubiera sabido algo que yo hubiera sentido en ese momento, definitivamente, doctor, hubiera salido disparada. Claro. Porque, o sea, él sí percibía, porque desde entonces estamos juntos, claro. Él sí percibió en ese momento que sí habían, de repente, lo que sale siempre, bueno, no sé, caída de agua en la ducha o de repente en el lavadero, o ¿no? siente pesado el ambiente, ¿no? Sentía él que estábamos observados, pero la verdad es que yo nunca,
Pero él de repente como que percibió eso. Pero después al día siguiente, cuando él vio la foto, definitivamente dijo, ¿y esto qué pasó? Porque se camufló perfectamente, doctor. Así es. La mano se camufló perfectamente. Y dime una cosa, ¿tú tienes esa foto? Sí, la tengo. ¿Tú crees que hay, bueno, si es que puede, ¿no? La posibilidad de que nos pueda pasar al 987-280-90, si es que se puede, ¿no? Pero Yo creo que sí. Pero bueno, un poquito, solamente la mano nomás. Ah, de repente, te voy una foto. Ya, bueno, ya tú ves si la puedes mandar, mi querida Chio, ¿ya? Yo creo que sí, yo sé que obviamente es una persona seria, ¿no? O sea, no hay problema, pero es algo que sí se lo puedo de repente proporcionar, y yo lo coordinamos con mi novio. Claro que la sí. Foto en realidad, doctor, usted... Sí. No, o sea, yo en realidad me quedé de espaldas, se me pararon los pelos de punta y dije, ¿qué pasó, no? Lógico. O sea, si definitivamente yo no lo sentí. Y era la única foto. Mira, entonces, yo recuerdo una foto que nos tomamos, un saludo para toda la gente del grupo ROA, que es un grupo que siempre nos apoya, a Lucía, a todas, un fuerte abrazo. Un día, me acuerdo que organizamos un congreso OVNI en Ica, y un momento de la toma de fotos, no sé, que la gente toma la foto, foto, ¿no? Y hay una foto, Chío, que se tomó el grupo ROA, una cosa alucinante. Se ve todos parados, ¿no? Todos parados, hombre, mujer, todos parados, ¿no? Pero entre dos personas, creo que es un chico y una chica, se ve una pierna de una mujer en el medio. O sea, es como si alguien estuviera detrás y hubiera sacado su pierna y se viera entre los dos. Pero era imposible, ¿por qué? Porque ellos estaban pegados a la pared. O sea, estaban pegados a la pared. O sea, ¿dónde puedo estar esa? O sea, el cuerpo de esa pierna tendría que estar metido en la pared, ¿no? No. Y eso se ve en la foto. Sí, en la foto se ve eso, ¿no? Después otra foto que nos causa mucha gracia es hicimos una investigación paranormal en el castillo Unanue de ¿cómo se llama? De Cañete. Deja de sonar eso, me fastidia wow. Ya, bueno, en Cañete hay un castillo Unanue, ¿no? De Hipólito Unanue. Bueno, hicimos investigación paranormal ahí, y de repente uno de nuestro grupo, estamos investigando, le meten la mano, y ¿qué pasó acá? Y otro toma una foto, y lo que se ve es una mano verde flotando en la foto. Sí, una mano verde flotando, la mano mañuca, pero no, imagínate. Sé, no sé, pero yo creo que mi foto creo que puede ser más o menos así. Sí, bueno, no sé. Ya tuve, Chío, pero gracias por contarnos tu experiencia. Imagínese, ¿cómo es posible que algo así pueda suceder, no? O sea, en realidad no, nadie lo pensó, y tenía todavía encima sombra, o sea, se mimetizó muy bien, o sea, en realidad. ¿Cómo puede eso? Todo, o sea, ¿cómo puede es una eso? Cosa, pero yo voy a hacer lo posible, doctor, para podérselo mandar. Claro que sí. Con toda confianza. Yo tengo el teléfono del doctor. Yo tengo su teléfono, doctor. Ah, perfectísimo. Así que ya yo lo ubico de todas maneras. Ya, muy bien. Gracias, Chío. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Buen equipo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muy bien. Son cosas que pasan, pues esas fotos en las que aparecen cosas raras son las que más estremecedoras. Hay una foto que yo recuerdo en Viaje a Otra Dimensión, un día hicimos un programa, Freddy, de las fotos más paranormales. Y hay una foto donde una chica está en un selfie con otra chica. Están echadas en su cama. Y se nota que está el cuarto medio oscuro. Entonces la chica toma un selfie. Está pijamada. ¿Qué están haciendo las muchachas? Toma la foto. Y entre ella y la otra chica hay una cara verde de un hombre con la boca abierta. Esa foto sí da miedo. Pero bueno, pues qué le puedo decir. A ver, de repente, si tienen fotos de ese tipo, mándenlas, al 987-280-690. Hacemos un programa sobre fotos paranormales, Sigan mandando su superchat, sus yapes, sus plings y sus PayPal, Colaboren con nosotros. ¿Tenemos otra llamada, perrito? Ah, tenemos ahí otro aporte de Jesús Sainz. Doc Choi, de la película Espectral, de la que le hablé. Claro, sí, he visto película. Es una película, me ha mandado justamente el tráiler de la película que se ve en Netflix, ¿no? Sí, muy buena película. Una película tipo bélica, tipo de militar, y que tienen que luchar contra espectros, ¿no? Sí, muy buena, Jesús. Y gracias por tu aporte, Muy bien, vamos a recibir la siguiente llamada. Ah, otro. Marco Meléndez nos dice... Argumento para peli porno, Choy. ¿Cómo es eso, peli porno? Oye, verdad, hablando de peli porno,
Una época yo estuve haciendo entrevistas a diferentes personajes, ¿no? Entrevisté al Bananero, ¿no? Que es, o sea, un youtuber, pues, a recontra rayado, loco, ¿no? Entrevisté al Bananero, entrevisté a una actriz mexicana, entrevisté un montón de gente. Y entre la entrevista que yo hice fui a una actriz porno, una actriz de cine para adultos, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, para hablar, ¿no? De cine porno, sino para hablar de temas paranormales, porque a ella, muy aparte de su labor, ¿no? De su trabajo, ella había tenido experiencias paranormales muy, muy feas, alucinantes. Y entonces, a ver si vamos a pasar ese ciclo de entrevistas, no sé si vamos a pasar en nuestro programa, lo que vamos a colgar en YouTube de repente, ciclo de entrevistas que hicimos a diferentes personajes, ¿ah? Entrevistamos a un montón de gente, cantantes, actores, todos preguntaron si tenían temas paranormales, ¿no? Así que vamos a pasar esto. Ahora me he hecho acordar a Marco Meléndez con esto de la referencia a la peli. Muy bien, vamos a recibir otra llamada. Aló, buenas noches. Hola. Hola, bienvenido a Antonio Che Presente. ¿Están ahí? Sí está, pero... El oyente de ustedes es el de 2012, desde que está en el capital. Muy bien, ¿cuál es tu nombre, por favor? Anthony. Ah, tocayo. Muy bien, gracias, Anthony, por tu referencia. Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas, Anthony? Bueno, yo actualmente vivo en Juan de Lurigancho, en Lima. Ah, estás en Juan de Lurigancho. Muy bien. Cuéntanos, sí. Anthony, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Mira, Anthony, tenemos un... Anthony, escúchame, tenemos un tema. Tienes que ponerte en un sitio que tengas buena señal. Tienes que estar parado y no moviéndote tanto porque se va y viene el sonido, ¿ok? Y no te pegues mucho tampoco a tu boca al celular, ¿ya? A ver, ahora sí, a ver. ¿Aló? ¿Se me escucha mejor ahora? Me parece que sí. A ver, cuéntanos, Antonio. William, es un caso muy amarrado del tema. Caramba. Sí, Anthony, mira, creo que entró mal la señal. Acá Perrito te va a llamar ahorita. Apunta el teléfono de Anthony, Perrito, y nosotros te vamos a llamar mejor, ¿ya? Te vamos a llamar para que entre mejor la señal. Cortamos y te llamamos. Muy bien, porque nosotros nos debemos a ustedes, queridos amigos, tienen que salir la señal lo más nítida posible en lo posible. Ya saben, el tema de esta noche, Voz del Más Allá, se filtra en programa en vivo. Es lo que vamos a investigar conjuntos con ustedes, ¿no? Su opinión. Lo que pasó el martes 13, en que se filtró una frase terrorífica cuando estábamos analizando una foto del monasterio de Santa Catalina, es la foto que ustedes ven ahí en la pantalla, y pasó algo, pues, terrorífico, ¿no? Entonces, ¿fue verdad? ¿Qué pasó detrás de todo eso? Eso es lo que vamos a analizarlo con investigadores, con videntes, van a contarnos qué es lo que piensan al respecto. Muy bien, reiteramos, estamos en vivo y en directo, son ya las 18, mira, son las 10:08 de la noche. Tenemos una llamada. ¡Aló, buenas noches! Sí, buenas noches, doctor Choi. Soy Ana Lucía, de la ciudad de Arequipa. Hola, Ana Lucía, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué novedades, Ana Lucía? Sí, yo le quiero contar algo que hace muchos años anda en mi cabeza y hace poco yo empecé a escuchar sus programas. Sí. Y entonces dije que es la persona indicada, usted que sabe y es especialista. Gracias. Bueno, lo que me pasó hace años fue en el 2017, que yo estaba regresando de saludar a ese entonces mi pareja. Ya. De Semana Santa, entonces me va a dejar a mi casa. Yo vivo en el distrito de Yanaguara. Ah, ¿no? Yanaguara. Sí, claro, sí conozco Yanaguara. Claro, bonito, sí. Bonito distrito. Específicamente en Antiquilla. Antiquilla, ¿ya? Sí, es un barrio tradicional. Y claro. Entonces eran aproximadamente las 10 de la noche. No, 11 de la noche serían, doctor. ¿Ya? Entonces me estoy despidiendo de él. Sí. Y él se va y yo no podía abrir la llave de mi puerta porque mi puerta es de madera, es una casona. Casona, ya. Sí, y no podía abrir, la cuestión es que me demoro, estoy tratando de abrir, y en eso he visto, doctor Choi, que se han aproximado como unas 50 personas, pero todas estaban de negro, ya, de pies a cabeza. Y estaban vestidas así como el Ku Klux Klan, los del Ku Klux Klan, con su gorro puntiagudo hacia arriba. Sí. Exactamente, pero ya. Todos de negro. Ya. Entonces yo me asusté, porque yo soy bien católica, claro. Yo me asusté, entonces empecé a forcejear la puerta, ¿no? Ajá. Forcejeo la puerta, ya. Logro entrar, y en eso que estoy tratando de cerrar la puerta,
había también niñitos, y un niñito como que mete su mano y yo, o sea, cierro a la fuerza, ¿no? La puerta. Sí. Y es, o sea, ya, cierro, apago la luz. Ajá. Y en eso, como que me han empezado a forcejear la puerta como para querer entrar. ¿Querer entrar? La, que sí. Eso, esa especie de procesión de 50 personas. Sí, como una procesión, doctor. Todo Choy, vestido de negro. Claro, yo estaba adentro, pero ellos forcejeaban de afuera. Ya. Y eso fue específicamente un Jueves Santo. Ajá, ya. Entonces, no sé qué sería, doctor, porque ya, yo esperé, ¿no? Esperé a que se vayan, sí. Sentía cómo caminaba. Ya. Y ya me dio, o sea, me dio mucho miedo, ¿no? Hasta el día de hoy que lo recuerdo, me escarapela el cuerpo. No, mira, tú me lo has contado a mí me está escarapelando el cuerpo, y yo estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes y televidentes también le ha pasado lo mismo. Ahora, ¿qué pasó después de eso? O sea, estaban forcejeando, y luego, ¿qué pasó? Después de eso, doctor, sí. Bueno, yo me quedé con la duda, ¿no? Ya entré a mi casa, como ya era de noche, mis padres en esa época todavía vivían conmigo, y al día siguiente que les comenté, me dijeron, bueno, es que eso pasa también porque tú sales en Semana Santa, que no, que tienes que respetar, claro. Y me dijeron como que es podría ser una procesión satánica quizás, o algo así, como una secta. Ya, ¿te parecía sí. eso a ti, Ana Lucía, que era como una secta? La verdad que sí, doctor, porque yo digo, eran casi medianoche, ¿y qué harían niños en una procesión y vestidos de esa manera, no? Porque como monjes, entiendo... ¿no? Como el Ku Klux Klan, tienen unos se tapan la cara y tienen una capucha puntiaguda. Exactamente. Y sabe qué, doctor, también lo que recuerdo así, sí. Específicamente, es que había una persona que era la más alta, que iba adelante como en punta, como una flecha. Ya, ¿cómo como una flecha? No entiendo. O sea, una persona estaba como que en la punta dirigiendo, digamos, la flecha, ¿no? Y dirigiendo estaba... la multitud, la procesión. Sí, y el resto iba como formando un triángulo, pero ¿cómo le puedo decir? En toda la calle, ¿no? El vértice de este triángulo era este hombre que iba adelante, y atrás era la base del triángulo, digamos. Exactamente, doctor. Y todos caminaban, pero no se les veían los pies. O sea, era una cosa que toda la túnica que llevaban, por así decirlo, no dejaban ni siquiera ver los pies. O sea, solo como que avanzaban. Okay. Y uno de los niñitos es el que le digo que no quería, ¿no? Que yo entre, como que puso su mano. Y dime una cosa, Ana Lucía, cuando tú escuchaste, cuando pasó esta multitud, ¿se escuchaba a ellos? ¿Se escuchaba sus pasos? ¿Se escuchaba sus murmullos, sí, algo? ¿Sabe qué, doctor? Se escuchaba como una especie como de tambores, como cuando hacen sus festejos así, las personas africanas, que a veces he podido ver en documentales. Como un así, tambor, ¿no? Rítmico. Sí, como exactamente, un tambor rítmico, como de a cuatro ritmos. Ya. Sí, como de a cuatro ritmos. Y era un olor, ¿cómo le puedo explicar? ¿Olor? Como cuando queman basura. ¿Olor a putrefacción? Sí, como cuando queman basura, como... ¿Desperdicios? Sí, exactamente. ¿Llevaban velas? No. No llevaban velas. No llevaban velas. Bueno. ¿Y qué más? A ver, algo que también recuerdo es de que, o sea, se sentía cuando yo cerré mi puerta y ellos seguían caminando, ¿no? Luego se sentía como unas, como cuando suenan cadenitas, así. ¿Cadenas? Sí. ¿Como que arrastraban cadenas? ¿Metales? Como que arrastraban, no específicamente, pero sí como cuando suenan los eslabones, cuando chocan. Ya. Es como si estuvieran con cadenas en los pies y están caminando y se chocan las cadenas. Los eslabones de las cadenas. Exactamente, doctor. Y luego en pandemia, doctor, que mire, no había gente, no estaba prohibido salir y todo eso. Sí. También a esa fecha, otro Jueves Santo, también escuché lo mismo. Ah, pero no los viste. No. Bueno, mira, mi querida Ana Lucía, todo apunta que lo que has visto es la llamada Santa Compaña. La Santa Compaña es una tradición que viene desde España, en la que se habla de la famosa procesión de las ánimas, en la que las ánimas, o sea, los muertos, ¿no? Por algún momento que no descansan, forman una procesión y a veces van con velas, con cirios. La tradición y la leyenda ibérica dice de que cuando se encuentran con alguien, uno de estos muertos, estos monjes, ¿no?, se acercan a la persona y le da una vela.
la persona te guarda la vela y al día siguiente lo que amanece no es una vela, es un húmero humano, un hueso húmero humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es la Santa Compaña, es una tradición española, pero que acá en el Perú, me han llamado gente que ha tenido casos al respecto. Hay un caso, por ejemplo, de la Victoria, en que vieron hace muchos años, en la década del 50, esta procesión de ánimas a la espalda del hospital, o cerca a la avenida Grau, por el hospital obrero, y por la Victoria. Luego Santa Compaña, también me acuerdo en una ciudad de la sierra, no recuerdo cuál. Y ahora lo que tú me cuentas, ¿no? Mira, y fue santo, o sea, todo describe lo que es una Santa Compaña. Yo supongo, por lo que me has contado, no es una secta, es una procesión de ánimas, ¿no? Y curiosamente, eso ocurre en lugares que son muy tradicionales. Bueno, Yanaguara, ¿no? Es un barrio muy tradicional de Arequipa, ¿no? Con las casonas antiguas y todo eso, empedrados y hechas con la piedra esta blanca, ¿cómo se llama? El sillar, ¿no? Uh-huh. Qué loco lo que cuenta San Lucía. Una de las testigos de una procesión de ánimas, ¿sabes? Qué alucinante. Bueno, espero simplemente que no te vuelvas a tropezar con eso, ¿no? Y bueno, sí. Pues en Semana Santa, pues no hay que salir, ¿no? No hay que salir a divertirse. Así dicen, ¿no? Gracias, doctor. Sí, bueno, Ana Lucía, muchas gracias, ¿eh? Gracias por compartir tu experiencia. Bueno, supuestamente es una leyenda, pero no son leyendas, son hechos que la viven personas, ¿no? Lo viven en carne y hueso. Muy bien, mira, acá Freddy, que se pasa a producción, ha puesto una foto ubicada en internet de una Santa Compaña, ¿no? De una procesión de ánima. Bueno, acá se ve que agarraron un ataúd, ¿no? Una cosa muy parecida, porque es terrorífica, y que también mucha gente me ha dicho que haga programas sobre eso, es acerca de la procesión de gatos, ¿no? O sea, eso también es un tema alucinante, de que hay mucha gente, no mucha gente, hay varios casos de personas que han visto a gatos en procesión, cargando a un gato muerto. Es una cosa alucinante, ¿no? Y varias, pero hay una persona que... vamos a hacer un programa de repente, ¿no? De acerca de esto de la procesión de gatos, que es una cosa pues alucinante. Mira, Santa Compaña, ahí está, la pueden ver, amigos, ahí está ahí. Gracias a producción, Freddy Cárdenas, que ha puesto esta, para que ustedes imaginen. Pero son supuestas que son leyendas, mira, son esqueletos, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero en el caso de Ana Lucía de Arequipa, lo que vio fue personas como frailes que tenían unas capuchas en puntiagudas, ¿no? Como lo describo tal cual, lo del Ku Klux Klan, ¿no? Este grupo racista que asoló el sur de Estados Unidos en el principio del siglo XX, ¿no? Hay películas al respecto, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar una llamada más y entramos en materia, ¿ya? 967-428-233. Oye, señores, chicas, la historia de esta noche es tan fuerte, ¿ah? Tan alucinante, ¿ah? Así pasa, ¿no? Hay noches en las que tranqui nomás, normalita nomás las historias, y hay noches en las que sí son bravas, ¿no? Bravas. Recuerdo haber noches de ahí en Viaje a Otra Dimensión, por ejemplo, que habían 3-4 historias, una más alucinante que la otra, paso, madre. Ya nosotros no queríamos pararnos de la cabina, ¿no? Encima yo tenía que guardar mi carro en el sótano y ya daba miedo ir a recoger el carro. En fin, 967-428-233. Ya saben, en breves minutos estaremos entrando en materia para tratar el tema de lo que pasó el martes pasado. Voz del Más Allá se filtra en programa en vivo. ¿Ah? Muy bien. Vamos a escuchar la siguiente llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Le saluda Yasmín Tazaico de Los Olivos. Hola, Yasmín. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Doctor, sí, quería comentarle algo que ha pasado, bueno, que vino pasando consecutivamente, digamos. Sí. Hace aproximadamente 15 años. ¿15 años? ¿Dónde, Acá en mi casa. En tu casa, ¿ya? ¿Qué pasa? Cosa de que mi mamá falleció hace 15 años aproximadamente. Ya. Y después de su partida, ajá, en el proceso de duelo que teníamos. Claro. Comenzó a pasar un montón de cosas bastante extrañas, ¿ya? Okay. Una de ellas, por ejemplo, sí, era de que aquí en casa alguien estaba escuchando música y de pronto apagaba la radio. Wow, ya, ¿sí?
Okay, se apaga la radio. Sí, recuerdo bastante que a ella no le gustaba que escuchemos la música que estaba de moda en esos tiempos, yeah. Que era el reggaetón. El reggaetón. Exacto, sí. Pero qué raro, si el reggaetón hay gente que sí le gusta. Sí, claro, pero mi mamá era un poquito conservadora. Sí, digamos, te entiendo, sí, una broma. Entonces, bueno. Sí, claro, entonces ella siempre me apagaba la radio y me decía, baja volumen, yeah. O cambia de música, no escuches esa música. Yeah. Y en realidad, pues, después de que mi mamá falleció, yo soy su última hija. Ah, ok. ¿Cuántos hijos tuvo tu mamá? Tres. Tres hijitas. Tres la menor. Sí. Ya. Sí. Okay. Y lamentablemente, pues, a su partida yo no pude despedirse de mí, yo no pude despedirme de ella. Ya. Por lo mismo que no dejaban entrar a menores de edad al hospital, ¿no? Ya. Y bueno, pues, así fue. Aquí, por ejemplo, mi papá prendía la tele, se la apagaba. Ya. Se escuchaba ruidos en la cocina. Había días que, por ejemplo, todos estábamos durmiendo, sí. Y los domingos, ajá, se escuchaba bulla en la cocina. ¿Bulla? O prendía la radio. Ya. Y ella siempre nos despertaba de ese mismo modo. Siempre, ah, todos los domingos. Infaltable, sí. ¿A alguien se le ha aparecido? No, aparecerse no. En sueños sí. En sueños sí. A mi hermana mayor. Ya. A mi hermana mayor. Cuando está a punto de pasar algo, sí, o por ejemplo cuando alguien está a punto de hacer algo incorrecto. Incorrecto. Mi hermana mayor lo sueña. Ah. La sueña y pregunta, ¿no? Mi hermana dice, bueno, ¿qué estás haciendo tú? He soñado con mi mamá y me ha dicho esto, me ha revelado tal cosa en el sueño. Mm. Cosas así, ¿no? Pero yeah, en realidad, pues yo sí soy fiel creyente, uh-huh, ¿no? Más que todo por lo que lo he vivido en carne propia, claro, ¿no? Todos estos acontecimientos paranormales, pues, mm, que suceden, ¿no? Siempre va a haber este... Tu mamá falleció de una enfermedad. Sí, sí, falleció de cáncer al hígado, cirrosis. Yeah. Sí, y pues en realidad como fue inesperado, claro, sí, fue inesperado, pues... lo que hicimos, aparte de lamentarlo demasiado, pues no, claro, porque fue por lo mismo, pues, fue algo así totalmente inesperado. Estuvo una semana mal y después pues falleció. Y lo peor es que nadie sabía de que ella padecía de esa enfermedad, pues, claro, entonces a todos nos agarró, pero así. Los fríos. Sí, frío, exactamente. Yo creo que un poco, Yasmín, el hecho de la partida intempestiva ha podido ocasionar de que ella se ha quedado en este plano. Ahora, pero son 15 años, Yasmín. Claro. Yo lo que creo, y además yo creo que tú también lo debes pensar, es que ella ya debería estar descansando, ya debería estar en la luz, ¿no? Y por algún motivo está todavía en este plano, ¿no? No. Lo que le comento, yo sí sé que ella está descansando, sí. Ya. Lo que le comento fue después. Ella falleció un 16 de junio de hace 15 años. O sea, más o menos en este mes, ¿no? Okay. En estos días. En estos días. Sí. Sí, entonces para nosotros los hijos, sí, pues es algo que nosotros a todos nos duele. Claro. Estas fechas, el mes de junio, uh-huh, el día 16 es bastante triste para triste nosotros. Para la familia. Claro. Y ya iniciando el mes, o sea, y es algo que ya nos ha quedado a todos los hijos. Claro. Tan fuerte ha sido su pérdida que nosotros, sí, seguimos juntos. Le extraña seguramente. Sí, claro, okay, que sí. Claro. Incluso yo creo que se quedó un poquito más presente conmigo porque no pudo despedirse de mí. Ah, no, okay, pudo. En cambio, con mis hermanos mayores sí. Sí se despidió. A ellos sí. Pero, Yasmín, igual, ¿no? O sea, después de 15 años ya, digamos, ella debería estar ya en otro plano. O sea, si se manifiesta todavía, ¿no es cierto? De una u otra manera es que está todavía penando, ¿no? Entonces, yo lo que pienso, ¿no? Es que... Claro, deberían, sí, hacer una misa, ¿no es cierto? Una misa de toda la familia para que ella también poco a poco se vaya a la luz. Y bueno, aunque la madre, yo siempre he dicho, ¿no? El amor de madre es eterno, ¿no? Sí, y, sí, y el amor, o sea, vamos a ver, el amor de familia es una de las fuerzas más poderosas del universo, de los universos, ¿no? El amor, claro, el amor es la energía que mueve los universos, fíjate, ¿no? Y, sí, y el amor de familia es tan fuerte y tan poderoso, por eso que en la actualidad está siendo muy agredido por los grandes poderes mundiales, ¿no? El amor de familia está siendo muy agredido, pero es un amor pues indestructible, ¿no? Cuando lo hay, ¿no? Y dentro del amor de familia,
¿no? De padres con hijos, de pareja, esposos, o los hijos. Sí, doctor. El amor más fuerte, esa es mi opinión muy personal, ¿eh? El amor más sutil, más puro, más fuerte, es el amor de una madre a la hija, hacia la hija, ¿no? Es una cosa, ¿por qué? Porque la hija perpetúa las generaciones, ¿no? Claro. La clave por ahí, la clave genética y espiritual. Entonces, sí es probable de que haya esa unión con, sí, tu señora, doctor, madre, yo, ¿no? Sí, soy fiel creyente. Si hay un más allá, pues, de claro. Hecho de que se mantienen todavía después de la muerte, se mantienen, ¿no? De repente un poquito aferrados a su hogar, sí, a su familia. Se preocupan por los hijos, ¿no? Por eso que se manifiestan los sueños, ¿no? Mira, tal persona está haciendo, tal chico está haciendo tal cosa, tal hija está haciendo tal cosa. Aconseja, sí. Le diles que no vayan por ahí, qué sé yo, ¿no? Exacto. Pero yo creo que ella ya debería, o sea, descansar de una manera. Pero eso es un proceso, pues, ¿no? Es un proceso que tiene que darse tanto también por el lado de ella en su camino hacia la luz, como el lado de ustedes en el duelo, que seguramente todavía lo tienen, y que poco a poco vayan comprendiendo, pues, que en realidad el más allá es eterno, ¿no? Y como yo creo, vamos a volver a reencontrar, ¿no? Así que bueno, en fin, Yasmín. Sí, sí. Eso okay. Sí. Gracias por llamarnos, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia, perrito, Freddy, vamos a entrar en materia. El martes 13 pasado, estábamos nosotros a punto de empezar nuestro programa, eran las 5 para las 9, ¿no es cierto? Llega 9, 9 y 5, y ¡boom! Se apagan las computadoras. Y dijo, bueno, ¿qué pasó ahí? Freddy, tranquilo, Antonio, no te preocupes, vamos a aprender. Prende la computadora. Y bueno, quiero que tú lo cuentes, Freddy, ¿no? Buenas noches, Freddy. ¿Qué pasó cuando estamos por empezar el programa, mi querido amigo? Sí, Anthony, ¿cómo estás? Bueno, nosotros siempre estamos aquí, pues, con un tiempo de anticipación. Preparamos un poco todo lo que hay que preparar para el programa del día. Ajá. Y teníamos como que todo ya listo para salir 9 y 5, 9 y 10 al aire, ¿no? Ajá. Y vamos a lanzar el videito donde sale que en breve empezamos, ¿no? Claro. Y cuando estábamos ya, tú justo estabas también alistando las últimas cosas ya para salir al aire. Ajá. Y de la nada se apagó la computadora. La verdad es que no ha pasado en meses. Claro, o sea, es algo muy muy raro. Yo incluso le dije, perrito, ¿qué pasó? ¿Por qué se apagó la computadora? ¿Has pateado un cable o has jalado algo que yo no he visto? ¿Y perrito qué dijo? Obviamente no, que no había pateado nada, ¿no? ¿Tú qué me respondiste, perrito? No, que yo no había pateado nada, no había agarrado nada, ¿no? Pero fue algo realmente fuera de lo común, ¿no? Sí, sí. Así bueno. Que yo lo único que dije al perrito es que me ayudara a sacar los cables, volver y a conectar todo eso. Ajá. Y que lo prenda. Y prendió. O sea, algo como no tenía mucha explicación porque... No era cable. De repente no era cable porque él sacó y puso otra vez y solo prendió y prendió la máquina. Sí, pues sí. Bueno, arrancó la máquina, abrí el software de transmisión que tenemos aquí. Ajá. Y yo tengo acá algunas escenas de acuerdo al día, martes y jueves. Ajá. Fui el día martes, puse el día martes y todo lo que habíamos cargado y preparado para el programa desapareció. Y eso es raro. Eso sí, ¿no? Yo no le encuentro alguna explicación porque esas escenas yo lo tengo ya hace muchos meses. Ajá. Y nunca se borran. Uno reinicia la máquina, apaga la máquina y todo, y nunca se borran. Sin embargo, no tiene por qué borrar. No tendría por qué. Ajá. Salvo que yo mismo lo borre, cosa claro. Que no ocurrió. Ajá. Y entonces no se borró, simplemente porque dije, Anthony, te llamé. Esto pasó y bueno, voy a tener que subir todo de nuevo y eso va a tomar un tiempito. Sí. Al final salimos como a las 10 de la noche. 10 y media salimos. Claro, porque de verdad que no teníamos nada. Era jalar todo de nuevo, todo, de cero, armar de nuevo. Todo de nuevo. Sí, pues. Y es un poco más complejo. Y además el tema del audio que nos está olvidando, porque cuando ya salimos al aire, nos dimos cuenta que el software no había audio. Se había desconfigurado, ¿no? Sí. Cosa que también parece improbable, porque ya se apaga la máquina, lo prendes, vuelves a cargar todo de cero, claro. Reinicias todo y lanzas, pero el audio, que es algo, no, digamos, un sistema independiente, que claro. Es un sistema que está acá, tenemos una consola al costado que maneja perrito, ajá. Dejó funcionar, el audio sí. No había, sí, pues. Así que volvimos a cortar la transmisión, salimos otra vez, a hacer las pruebas de nuevo, es como si fuera que nos habrían mandado al inicio de todo, ¿no? Era impresionante. Ahora, eso. Y durante todo ese proceso, los perros empezaban a aullar. Sí. ¿No?
Pero, tú, bueno, vamos a preguntarle a Perrito, que yo creo que es la persona adecuada para hablar de acerca de los perritos. Perrito, ¿qué pasó? Porque durante todo ese protesto, en todo el barrio empezaron a aullar los perros, ¿no? Claro que sí, acá al costado, pues ¿no? La señora que vive acá al costado, la vecina, como se dice, su perrito comenzó a aullar justo cuando ya teníamos que salir al aire, pues, sí, ¿no? Y es la primera vez que yo lo escucho después de cuántos meses, ¿no? Que claro, un perrito nunca han aullado, día... ni ladrado. O sea, no, por ahí se fastidian, juegan, se escucha la aullida de los perritos, pero, o sea, de esa forma el aullido era muy raro. Nos hizo recordar un poco a lo que nos cuentan nuestros padres o la gente que sabe esos casos, que es porque ven algo, ¿no? Y eso justo con lo de perrito le decía, perrito, ¿por qué están aullando tan feo? O sea, ¿qué ha pasado, no? Sí, los perritos, lo escuchamos todos, los tres que estamos acá, pues. Qué raro. Y fue, nos sorprendimos y nos hacíamos la pregunta, pues, ¿no? Y además, cuando la chica dijo que era viernes, martes 13, ¿no? Todo concordaba con algo paranormal que ni iba a suceder, pues, ¿no? Sí, pero hasta ese momento era como que algo, digamos... Anecdótico, nada más, coincidente, decíamos, o de repente ha visto un alma, o sea, los perros aullan por algo, sabemos, en nuestras tradiciones, ¿no? Pero no teníamos, o no nos esperábamos, ocurra algo más adelante. Sí, y ocurrió. A veces los perros aullan porque dice que alguien va a fallecer, algo va a morir, o ¿no? ven un fantasma, un muerto, claro, sí, ¿no? O cuando va a haber un sismo. Sí, también, ¿no? Ellos se adelantan a los hechos, ¿no? Sí, bueno, inquietos. Sí, pues, bueno, ok, chicos, gracias. Y así fue, ¿no? Entonces, y empezamos el programa y dijimos, bueno, agradeciendo nuevamente a nuestro público porque nos esperó pacientemente hasta las 10:30 de la noche. Nos fuimos hasta la medianoche y entramos en programa y justamente estamos con Adriana Guerra, ¿no? Que ella era la persona con la que habíamos invitado para hablar acerca del tema, ¿no? De lo de Cusco y los lugares paranormales. Cuando de pronto sucedió algo bien raro. Hay una fotografía que me había enviado Adrianita, que es del monasterio Santa Catalina del Cusco, no de Arequipa, de Cusco, en donde se ha hecho como una especie de museo de visita de turistas, en lo cual a las monjas la han reproducido como muñecas. O sea, son muñecos vestidos de monjas, entonces se ve ahí. Y yo cuando vi la foto, la verdad que me transmitió miedo, no sé por qué, pero pasó algo muy extraño, que justamente... Freddy, vamos a pasar el momento en el cual nosotros sucedió algo muy, pero muy extraño. Se filtró aparentemente una voz extraña que no tenía por qué estar ahí, que decía algo raro. Así que, Freddy, cuando quieras, vamos a recordar ese momento que ocurrió el día de ayer en vivo y en directo, justamente. Adelante, por favor. Y doctor, en 1974, en la zona monumental del Cusco, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ah, caramba, qué bien. Okay. ¿Y cómo así se le ocurrió hacer esas esculturas de monjas, ¿no? Ahí tenemos una que están sentadas en una especie de un salón, ¿no es cierto? Un abovedado. Están ahí cinco monjas, ¿no? O sea, la verdad que da miedo. ¿Tú has entrado ahí? ¿Perdón? ¿Escuchaste? Sí, doctor. Sí. Ay, perdón. ¿Escuchen? Están hablando, creo. Se está filtrando un sonido. Un salón, ¿no es cierto? Un abovedado. Están ahí cinco monjas, ¿no? O sea, la verdad que da miedo. ¿Tú has entrado ahí? ¿Perdón? ¿Escuchaste? Sí, doctor. Sí. Ay, perdón. Sí, parece que dice tienes miedo, ¿no? Parece. A ver. Y doctor, en 1974, sí. En la zona monumental. Bien, eso es lo que pasó ayer, ¿no? O sea, parecía que una frase, ¿tienes miedo? ¿Ustedes la han escuchado? Bueno, así que vamos esta noche a recurrir a algunas personas que me den su opinión, su opinión libre con respecto a qué puede ser eso, su interpretación. Vamos a tener también un analista de audio y todo eso. Así que vamos a comunicarnos con Margarita Torres. Ella es una destacada vidente medium de Arequipa. Ella ha colaborado en muchos programas nuestros. Le tenemos un gran aprecio. Y bueno, su trabajo como medium también ha tenido capítulos muy interesantes. Así que bueno, vamos a conversar con ella hasta Arequipa. Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Anthony. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy buenas noches, Freddy. Muy buenas noches, Perrito. Ahí te dicen que gracias, Margarita. Bueno, a ver, esto pasó el día de ayer, ya tú lo has escuchado.
Yo sé que tú tienes esas dotes de medium a través de las cuales, como su nombre lo indica, tú puedes ser, puedes estar en el mundo de los vivos, pero tratar de comunicarte con el mundo de los muertos para que nos den alguna señal o imagen o mensaje o de qué se trata todo esto. ¿Qué piensas, Margarita, de lo que pasó ayer el martes en la noche, Margarita? Claro, bueno, según lo que he estado observando y escuchando, ¿no? La psicofonía, porque lo que ha sucedido es una psicofonía. Ah, claro, una psicofonía. Así es, entonces, efectivamente se escucha, ¿no? De que tienes miedo, que dice. Y justo he estado observando en un momento en el que tú sientes miedo. Sí, previamente había sentido, sí, claro. Ajá, y he estado observando que, bueno... para explicar, los espíritus que están todavía no han trascendido y están, se puede decir, vagando por acá, ellos se alimentan del miedo. Ajá. Entonces, al sentir esta sensación, este miedo, entonces ha aprovechado hacer esta psicofonía. Ah. Y otra cosa particular sí. que he sentido es sí. que esta psicofonía, bueno, yo lo siento que ha sido directamente de... Es algo, se puede decir, fantástico lo que voy a decir, pero ¿ya? es algo provocado precisamente en ese convento. Ah, en el convento mismo, allá en el Cusco. Sí, bueno, es a mí, en mi percepción. En tu percepción, en tu opinión, ok. Claro, ¿por qué se da esto? Porque ajá. cuando ya somos espíritu, ya sí. no existen las barreras de la materia. Claro. Entonces, claro. ellos se pueden trasladar... como les plazca, ¿no? Claro. Con solo el pensamiento ellos pueden trasladarse de un lugar a otro. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Y como tú has estado viendo, han estado entrados, centrados en este tema, ajá. Bueno, en realidad esa foto sí, bueno, a mí me transmite muchas cosas, ¿no? Sí, a mí y también. Al parecer, sí. Sí, y al parecer, pues se ha filtrado ahí, ¿no? Se ha filtrado ahí una, yo diría así, sinceramente, una monjita, digamos. Es probable que una monjita se haya pronunciado, ¿no? Exactamente. Ya, ajá. Okay. Ahora dime una cosa, Margarita, en tu labor como médium, que has tenido muchos casos, ¿te ha ocurrido algo parecido? Bueno, supongo que constantemente, porque te hablan a veces, ¿no? Que recibes mensajes, ¿no? Entonces, a veces, eso quería preguntarte, ¿cuál es la razón, ¿no? Por la que vamos a pensar, que, como tú dices, fue una monjita fantasma, muerta hace muchos años, no sabemos cuándo, que se pronunció, habló y dijo eso. Pero en el caso tuyo, cuando tú hasta trabajas en este tema, en varios casos, ¿por qué se tratan de comunicar los muertos? Esa es mi pregunta, ¿por qué? En todas las veces que se comunican es por ayuda. Están desesperados, no entienden qué es lo que pasa con ellos y esa es su finalidad, de hacerse presentes, de que ellos están ahí, están vivos y nos rodean, ¿no? Estamos, en verdad estamos rodeados de espíritus, solo que hay personas con ciertas capacidades que los pueden sentir. Okay. En sus casas, en la calle, en donde sea. Y bueno, estos espíritus aprovechan precisamente de estas personas sensibles de alguna u otra manera para poder manifestarse, ¿no? Y pedir ayuda más que todo. Okay. Aunque también yo tengo entendido que a veces se manifiestan en sueños, ¿no? Y a veces en sueños para dar advertencias o consejos, algo por el estilo, ¿no? Claro, sí, ellos se manifiestan en sueños. Hay que entender que todos nosotros pues somos espíritus claro. dentro... ¿Perdón? Sí, te estoy escuchando, adelante, por favor. No, sí, te explicaba que hay que entender que todos nosotros pues somos espíritus dentro de un cuerpo físico, ¿no? Y por ende, cuando descansamos, cuando el cuerpo físico descansa, el espíritu sale del cuerpo. Y al salir del cuerpo va a viajar a las diferentes dimensiones donde se encuentran, en este caso, nuestros seres queridos que ya han fallecido, ¿no? Y ahí se dan las comunicaciones, los mensajes. Ahora hay que también saber interpretar los sueños, porque no todo lo que nos diga el mundo espiritual es de forma literal. Claro. Todo siempre se interpreta.
Hay todo un tema también de la interpretación de los sueños. Muy bien, Margarita. Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, pues probablemente podría ser un mensaje o se pronunció de una manera el espíritu de una monjita que está en el monasterio de Santa Catalina, ¿no? Es muy interesante lo que estás comentando, Margarita. Ahora, tengo entendido de que estás a punto de lanzar un evento junto con el investigador de la Asociación Peruana de Ufología, APU, Arequipa, Rafael Mercado Benavente. Cuéntanos un poco de eso, Margarita. Sí, este miércoles 28, el 28 de junio a las 8 de la noche, vamos a hacer un show paranormal en el local, en el Hueco. Ya, ahí se llama, el Hueco. Pues, el Hueco, sí, yeah. así se llama, que queda yeah. en la avenida Parra 207. En Arequipa. Y donde allá, bueno, vamos a hacer un contacto en vivo con el más allá. Vamos a hacer un contacto en vivo con el más allá. Yeah. También se va a presentar algunas investigaciones paranormales que hemos hecho juntos. Claro. ¿No? Y bueno, vamos a analizar también, ¿no? Todo eso. Muy bien, sí, acá estoy leyendo. El Hueco presenta show paranormal, contacto en vivo con el más allá, dice Rafa Mercado, investigador, junto a Margarita Torres, medium. El miércoles 28 de junio, ajá, a las 8 de la noche, miércoles 28 de junio, 8 de la noche, como dices tú, en la avenida Parra 207, Arequipa, y las entradas están a la venta en el WhatsApp 959-782-005, ¿no? 959-782-005. 005. Va a estar muy interesante. Caramba, qué pena que usted va a estar en estos momentos en Arequipa para poder estar con ustedes. Pero bueno, de repente voy un salto por allá, mi querida claro Margarita. Que sí. Okay. Claro que sí, y habrá otras oportunidades. Ah, así es. Margarita Torres, muchas gracias por tu participación en el programa. Y bueno, nos interesaba mucho saber tu opinión, ya que tú eres una medium destacada. Y vamos a seguir, como no, a lo largo de esta noche viendo también otras versiones, a ver si podemos tener un acercamiento a este tema. Margarita, muchas gracias, un fuerte abrazo. Claro, muchas gracias. Estuvo nosotros Margarita Torres de Arequipa, ¿no es cierto? Destacada medium, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con todo este tema y la investigación y todo eso. Y vamos a ponernos en contacto, ¿no? Con otra destacada vidente, gran amiga, ella me ha acompañado también en muchas investigaciones, Jennifer Val. Ella estuvo con nosotros en la incursión que hicimos en las playas de Ventanilla. Ustedes recordarán esa incursión que fue terrorífica, la verdad. Ella me ha acompañado también a muchos sitios, también a Huancavelica, ¿no es cierto? Estuvimos en las minas de Santa Bárbara y lo que ella vio ahí, ella tiene la capacidad de sentir las cosas y escucharlas, ¿no? Y recibir mensajes. Entonces, así que vamos a conversar justamente con Jennifer Val, que ella es una destacada. Ella aunque recientemente ha empezado, porque ella desde muy chiquita tenía estas facultades, pero recién es que ha empezado a desarrollarlas con mayor fuerza, y es que en ese sentido, ella yo me enteré de lo que hacía cuando, a través de su novio, me comentó que habían estado en el Cusco, en la zona de Racchi, que es en el valle sur del Cusco, y había ella sentido en el famoso portal de Huiracocha, creo que se llama, imágenes o escenas o sonidos de trágicos, ¿no? De matanzas, en un lugar que supuestamente es un sitio arqueológico, más bien se considera ritual o ceremonial. Es posible, y es de mí lo que yo me llama mucho la atención de estos temas, que con el tiempo las investigaciones históricas y arqueológicas inclusive puedan tener ayuda de médiums y videntes y nos puedan ser una fuente más de información para llegar a reconstruir nuestro pasado. Interesante ese enfoque. Así que bueno, vamos a conversar con Jennifer Val. Hola Jennifer, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Andy, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para toda tu producción, un saludo para tus fans que deben estar escuchando. Un tema bastante interesante, de verdad que recién hoy he visto el video y sí. Me parece bastante, bastante interesante lo que ha pasado, ¿no? Sí, hay todo un tema, ¿no? Estamos nosotros ahorita en el investigando, ¿no? Porque no quiero contarte, Jennifer, que no abandonamos ninguna hipótesis, ¿ah? Podemos pensar que podría ser una filtración de sonido, exacto, podría ser un tema tecnológico, también podría ser una filtración del más allá, un sonido, claro.
¿Qué te parece a ti, Jennifer, lo que has escuchado? Bueno, te voy a dar mi apreciación, mi punto de vista, más o menos como lo veo, ¿no? Desde un punto de vista, como siempre tú me conoces, Claro. trato de ver la parte lo más científico posible para no caer, ¿no? En especulaciones. Claro. Bueno, lo que sé es que en lo que es la parapsicología, en esta parte, ellos estudian estas cosas y en este caso sería pues una psicofonía o una parafonía, como también se le dice, ¿no? Ajá. Entonces, en estos casos, pues suelen ser, a veces puede pasar que sea la voz de la misma persona que está hablando, que inconscientemente posiblemente esté emitiendo voces, O sea, yo, ¿no? digamos. ¿No? En este caso, ¿no? Hay Claro. otro que Ajá. podría ser, por ejemplo, el tema ambiental, ¿no? Ya por los ruidos, el aire del ambiente o la misma Ajá. respiración, etcétera, ¿no? Okay. Un caso podría ser, yo digo, por ejemplo, la estática, las interferencias que hay, ¿no? En un programa, Claro. todo el tema de que ese programa es en vivo, que a veces se cruzan, ¿no? Y bueno, y lo que sí estamos, como tú dices, entremos en materia, podría ser el tema de los espíritus, ¿no? Que de alguna forma quieren comunicarse, ¿no? Con las personas. Pero vamos al tema de del por qué, o de Claro. qué. ¿En qué contexto se presentan estas cosas, ¿no? Ahora, en este caso que se ha hecho con esto de las temas. ¿Aló? Aló, sí, te estoy escuchando. En un ratito se fue tu voz, pero ahora nuevamente ha regresado. Sí. Ah, ya, Te escuchamos. perfecto. Entonces, me refiero a que en el caso en que se ha presentado con la foto y lo que Ajá. estabas hablando con la señorita. Sí. Acá lo que llama la atención que no puede ser, pues, definitivamente voces que han estado, que has sido tú, porque tú estabas hablando, o sea, No, no, claro, comunicaste. lógico. ¿No? Tampoco podría ser el tema ambiental, porque, bueno, estás en un lugar muy apretado, no hay Sí. gente, entonces, literalmente no se podía. Y otra, estática tampoco podría ser, Tampoco, porque, no, se pues, escucha como palabras. No, no se escucha exacto, como shh, no, palabras. Se entiende un timbre de voz, Sí. hay un tono de voz, Sí. hay una modulación en este caso, ¿no? Y lo que causa más intriga es que en este caso hay una expresión, o sea, hay un interrogante. O sea, ¿tienes miedo? ¿No? Entonces, esto denota inteligencia, definitivamente, no puede ser pues algo que se apareció de la nada, ¿no? Entonces, Claro. yo lo que digo es, otra cosa que me he percatado del Sí. audio es que el sarcasmo que tiene la frase, no sé si la Sí, el tono, el sarcasmo, tienes no, razón, sí. se lo dice de una manera como Sí. que sugiriendo, ¿no? No sé si puedo entender, sugiriendo la intención que tiene. Es como que yo te digo, ¿tienes miedo en el sentido de que por si acaso hay más? Ah, por si acaso hay más, puedas tener Claro, miedo, si ¿no? tienes miedo, Yo hay lo más. interpreto, Claro. exacto, yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Ahora, Claro. otra cosa muy importante que creo que también te has fijado, tal vez, Anthony, es que Sí. en el momento que lo dice, o sea, en el contexto en que viene la pregunta, Ajá. ¿no? O sea, no viene, no está fuera de contexto, a eso me refiero. O sea, tú estabas Okay. hablando y te pregunta en ese preciso momento, ¿tienes miedo? Ajá. Entonces, digamos que no está fuera, ¿no? Esto Claro. de la Está dentro del pregunta, contexto. Sí. frase que se entiende, entonces. No podemos pensar pues que es algo fuera de lo paranormal, que nosotros estamos muy metidos en eso. Sí. Se nota como Se algo puede. intencional, ¿no? Algo intencional con la frase misma. Y se deja un poco, como dices tú, irónico, ¿no? Como de reto, Claro. ¿no? Sí, Claro. pues. No, y en estos casos, por ejemplo, yo percibí en Sí. este caso una voz femenina, no sé cómo pensarán las personas, pero yo percibí una voz femenina, Voz muy femenina. delicada. Preguntar, o sea, muy 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 refinada o sea, la forma de decirlo, parece una mujer. Claro, parece una mujer. Ahora, Jennifer, justamente ahora conversando contigo, haciendo la preproducción, tú me hiciste acordar que hice una cosa que vamos a ver ahorita, que en Ajá. una entrevista que yo te hice ya hace algún tiempo atrás, algunos meses atrás, justamente para estos programas, resulta que hay un momento en el cual yo te cito, o sea, cito tu nombre, y de repente hay otra filtración, ¿no? Como de un rugido o algo así, ¿no? Que, bueno, yo la verdad,
Sí me lo dijiste, me acuerdo, en esa oportunidad, pero no profundicé en el tema. Así que te invito a ti, Jennifer, y a todos nuestros oyentes televidentes, para que vean este fragmento de algo que sucedió hace meses atrás, cuando entrevisté a Jennifer Ball para otro tema, y también hubo aparentemente, parece que hubo otra filtración extraña paranormal. Así que, Freddy, si lo tienes ahí, lanza ese video de un programa pasado en el que entrevista a Jennifer, justamente mencionar su nombre, suena algo, entra un sonido muy extraño. Adelante, por favor, con este video. Ok. Hubo cosas que no fueron grabadas, y justamente estamos en este momento en la línea con Jennifer Ball, ¿no? Y ella es una destacada coach personal y profesional, y además hubo cosas que no fueron grabadas, y justamente estamos en este momento en la línea con Jennifer Ball, ¿no? Y ella es una destacada coach. Bueno, sí, ahí también se escucha ¿no? Pues un gorila. Pero la verdad, eso no lo hemos analizado, pero sí te recordabas muy bien ese momento, Jennifer. Mira, yo recuerdo que yo estaba en ese momento cuando estaba hablando por teléfono contigo, yo estaba en la calle. Ah. Y no había visto el video hasta la noche que llegué todavía. Mm. Y cuando escucho el audio, yo lo estaba escuchando así, mal. Yeah. Al día siguiente, yo de curiosa me puse a verlo de nuevo, porque tú sabes, ¿no? La emoción. Claro. Me puse a escuchar de nuevo, pero esta vez con audífonos. Ya. Yeah. Y ahí fue recién percibí el sonido. Y recuerdo que te lo mencioné y te dije, ¿no? Sí. Pregúntale, por favor, ante un perrito. Claro. Si es que como él suele poner efectos, eso, ¿no? Esto que hace bien dinámica tu programa. Ajá. Entonces, yo te dije, por favor, pregúntale, porque justo cuando dices mi nombre, sale a vos. Sí, es raro, ¿no? Sí, me había olvidado seco de ese de ese episodio, ¿eh? Pero sí, se escucha algo. Claro, yo entiendo porque tú te has ido de viaje a Cuba, has estado, ¿no? En muchas cosas, entonces yo entiendo por eso que tal vez te olvidaste, hasta yo también me olvidé, Anthony. Si no hubieras visto el programa que hubo el martes, porque lamentablemente cuestiones de trabajo no lo pude ver. Ajá. Pero ahora que lo he visto, dije, no es la primera vez, Anthony, que en tu programa, te lo dije ahora, ¿no? Que salen ese tipo de cosas. Sí, ahí, definitivamente. Y me dijiste, wow, ¿verdad? No lo había recordado, Jennifer. Sí. Y yo me imagino en cuántas veces más habrá salido y realmente no te diste cuenta. De repente. Sí, es muy probable, es muy probable. Ahora, yo ahora, me cuenta sí, sí, claro que sí, Jennifer. Ahora, yo quisiera, un poco ya para ir redondeando tu participación en mi programa, que me cuentes esa historia del anillo, que a mí me parece francamente alucinante, y que yo decía, sí tiene que ver con este tema de esta noche, porque resulta que se comunicaron contigo. Ahora, ¿quién? Bueno, quiero que compartas con nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, tu experiencia con el tema de un anillo que encontraste en una fiesta, y luego parece que el anillo te habló, o alguien más te habló. Cuéntanos, ¿cómo fue esto, Jennifer? A ver, mira, una vez salimos con mi novio, salimos a un concierto, fuimos, ¿no? Un pequeño concierto privado, y en este concierto pues estábamos nosotros, unos amigos. Uh-huh. Y a la noche, ya nos estábamos yendo, y Gustavo se encuentra pues un anillo en el piso. ¿Un anillo? Un anillo de plata. Creo que te envié la foto. Sí, la tengo la foto, pero no la he mandado. Ahorita la mando. ¿Ya? Está ahí el anillo. Entonces, sí. Era un indio. Los americanos antiguos. Sí, ¿no? Entonces, como un indio piel roja, ¿no? El rostro en este anillo de plata. Y dime, ¿dónde lo encontró tu novio? ¿En qué sitio lo encontró ese anillo? Eso fue en Chorrillos, creo. Era un lugar en Chorrillos. Ok, ya. Freddy, te he mandado el anillo para que lo puedas poner y lo conozcan nuestros oyentes. Ya, bueno, sí, ya. ¿Y qué pasó? El anillito es bonito, es de plata. Ajá. Ya. Resulta que, mira, yo soy una persona muy curiosa, me gusta, a mí me cuentas algo, me dices algo, yo lo voy a investigar, porque yo ya suelo ser así. Entonces, yo del indio empecé a investigar, ¿no? Dije, ay, qué bonito, lo voy a usar, ¿no? Así en todo momento, tú sabes que a veces los novios se bromean, ¿no? Y le dije, ay, qué bonito anillo, y me lo puse, ¿no? Yeah. y entonces,
En la noche. Sí. Nos fui a dormir. Ajá. ¿No? Ahí está, es del anillo, ustedes pueden verlo ahí, el anillo de un indio piel roja, ¿no? Pero es un anillo medio raro, ¿no? Da un poco de temor. Bueno, extraño. Ya. ¿Y ahí? Entonces, todo le quedó trabajando, ¿no? En su pequeña oficina, en la oficina que tiene. Entonces, ajá, yo me fui a dormir más temprano. Ok. Entonces, entre mi curiosidad, empecé a buscar, a hablar, ¿no? A ver más que todo con todo ese tema de su cultura de ellos, ¿no? De la cultura piel roja, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, resulta que me encontré con este tema del gran espíritu a los que ellos, pues, le rezan, hacen, ¿no?, sus ofrendas y todo eso. Al gran espíritu. Okay. Exacto. Entonces, todavía lo publiqué en mi Facebook, me recuerdo, publiqué una parte de su cultura de ellos explicando que era el gran espíritu. Oh, okay. Me gustó muchísimo, sí. Me gustó tanto. Wow, me gustaría que esto yo pudiera usarlo y bueno, recurrir a este gran espíritu, ¿no? Es como que le pedí protección. Ah, ¿no? Al gran espíritu representado, bueno, por esta piel roja, tú le pediste protección. Como un tipo de protección, como que dije, bueno, espero que o sea, como hice como un pequeño ritual entre el anillo y yo. Ah. Hiciste un ritual, con un pequeño ritual, pero ritual al fin y al cabo, con este anillo misterioso que le encontró tu novio. Bueno, ¿y ¿y qué pasó, Jennifer? Cuéntame. Entonces lo guardé bajo de mi almohada y me eché a dormir. Ya. ¿No? Ya. Ajá. Estaba en ese momento, pues se quedó trabajando tarde, estaba con bastante el trabajo. Ajá. Y yo quedé dormida hasta las 4 de la mañana. Ya. Y me despierto. Te despierto. Me despierto, pero no me despierto por una pesadilla ni nada por decir. No. Porque sentí una fuerza, o sea, un peso, no sé si alguien habrá sentido algo ahí en tus seguidores, que cuando estás durmiendo sientes como un peso encima que no te puedes mover. ¿Como una parálisis del sueño? Algo parecido. Ya. Pero acá lo que pasó es que yo estaba dormida, ¿no? Ya. Entonces, yo sentí esa fuerza y te digo, Anthony, esa fuerza no era algo pequeño, era una fuerza gigante. Ah, sí. Y yo, ¿por qué? Porque, digamos, si hablamos de distancias, te diría que, no sé si conoces 2 de Mayo, la Plaza 2 de Mayo, ¿sí?, llevaba a la Plaza San Martín. Ya, ok. Calculo esa distancia de esa fuerza, así, gigante. Una fuerza gigante, la sentías así. Era gigante. Okay. Que yo dije, incesto, por Dios, que... O sea, no me dio miedo, me inspiró respeto. O sea, como que imponente, ¿no? Imponente, no, fuerza imponente. ¿Ya? Sí, yo, bien. ¿Y qué pasó? Yo, como te digo, yo no escucho palabras, yo no veo gente, ¿no? Pero sí veo letras, figuras, claro. Bueno, percibo números, cosas. Sí, entonces, sí, sí. Lo que vi en mi mente fue, no invoques lo que no conoces. Que te dieron un mensaje que decía, no invoques lo que no conoces. Así es. Entonces, ¿quién te lo dijo eso? ¿Quién sentía que te dijo ese mensaje? Mira, yo te digo, a veces uno, por curiosidad, uno lo hace con maldad. Yo en mi mente, te soy sincera, no hubo maldad, no hubo burla, nada del estilo. Simplemente hubo como que quise conectar con ese tipo de cultura, nada más, ya, ¿no? Como que averiguar un poco. Pero yo sentí en ese momento como una advertencia. Una advertencia. Si tú sabes, como diciéndome, si tú no sabes de esa cultura, será mejor que no me invoques. No, porque tú no, o sea, de repente yo no conocía muy bien a profundidad de qué se trataba todo esto. No lo hice, como te vuelvo a repetir, con una maldad, con ganas de bromear, no. Claro, no. Lo hice con un interés de conocer, ¿no? De conocer la cultura. Pero creo que cometí el pequeño error de ponerlo bajo mi almohada. Creo que ahí también hice el pequeño error. Claro. Gigante error. Y bueno, o sea, se hizo presente. El gran espíritu este al que yo estaba leyendo, informándome de alguna manera, se manifestó, ¿no? Oh. Y no le gustó el hecho de que nosotros, porque lo vimos, lo encontramos en la calle, no había nadie. Okay. Era ya muy, muy tarde, ¿no? Uh-huh. Entonces, no había nadie. Entonces lo recogimos y nos llevamos, porque dijimos qué bonito, ¿no? Él se lo puso, yo también me lo puse. Y, y no más allá de esto, ¿verdad? Yo no sé a la persona que le haya pertenecido esto, si lo está viendo por ahí, si lo ve por ahí, bueno,
clase. Vamos a ver. Claro. Que sí. Pero. Sí. Yo me refiero a que de repente esa persona sí tenía estas creencias. Ajá. Más profundas. O se dedicaba a algo parecido. Claro. Este espíritu como que se molestó, no le gustó el ideal. El anillo lo tenemos todavía ahí guardado, ya no lo hemos usado ninguno de los dos después de esto. Ajá. Porque yo le conté esto a Gustavo, me dijo, ¿sabes qué? Hay que darle respeto a estas cosas porque uno no sabe a qué se está metiendo. Y dije, claro, así sí. Es, así es. Yo le pedí disculpas, le dije, mira, y le hablé al espíritu, le dije, mira, perdón. Uy, se fue mi querida Jennifer, lamentablemente la señal está que va y viene, pero sí te hemos entendido claramente el mensaje de lo que te pasó con este extraño anillo de un piel roja y que tú hiciste una especie de invocación pidiendo protección, bueno, según tú, y te dijeron no invoques lo que no conoces. Qué miedo. Jennifer Val, muchísimas gracias por haber estado en mi programa. Y bueno, si hay una persona que quiera tener algún contacto, digamos, porque tengo entendido que tú haces coach emocional, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede comunicar contigo, estimada Jennifer? Mira, bueno, yo, como tú sabes, yo hago coach integral holístico, con el tema psicológico, vamos con el tema emocional y también espiritual, ¿no? Okay. Todo lo que es espiritual. Entonces me pueden llamar al teléfono 930-22-8653 o también en mis redes Facebook, Es en Jennifer. ¿Cómo se llama tu Facebook? ¿Cómo se llama? Jennifer Val. Muy bien, Jennifer, un fuerte abrazo, ya, y agradeciéndote, como siempre te digo, me ha acompañado en viaje de investigación y lo que has manifestado ha sido francamente muy, muy interesante, muy paranormal además. Gracias, Jennifer, un fuerte abrazo. Gracias, un saludo a todos tus fans, a los chicos del chat de tu producción, un abrazo fuerte. Gracias. Muy bien, queridos amigos, y bueno, entonces, tenemos opiniones, ¿no es cierto? Probablemente podría ser de un espíritu, probablemente, como dijo Margarita Torres de Arequipa, podría ser de una monja, probablemente, ¿no? Entonces ahora quiero darle el pase a mi experto en análisis audiovisual, ¿no? Me refiero a Juan Manuel Manzanedo, ¿no es cierto? Con él hemos también formado, pues, en APU, en la sección Perú en Ufología. Si cada cierto tiempo le envío información, fotos, videos, audios, para que un poco me diga cuál es la opinión que él tiene, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, le pedí a Juan Manuel que este audio lo analizase, lo limpiase, lo aclarase, lo subiese la voz. Y voy a pedir, mientras nos comunicamos con Juan Manuel, que volvamos nuevamente a repetir para el contexto, ¿no? De lo que se escuchó y todo eso, ¿no? Adelante, por favor. Y doctor, en 1974, en la zona monumental del Cusco, este fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ah, caramba, qué bien. Ok. ¿Y cómo así se le ocurrió hacer esas esculturas de monjas, ¿no? Ahí tenemos una que están sentadas en una especie de un salón, ¿no es cierto?, un abovedado, pues están ahí cinco monjas, ¿no? O sea, la verdad que da miedo. ¿Tú has entrado ahí? ¿Perdón? ¿Escuchaste? Sí, doctor, sí. Ay, perdón. ¿Escuchen? Están hablando, creo. Se está filtrando un sonido. Un salón, ¿no es cierto?, un abovedado, pues están ahí cinco monjas, ¿no? O sea, la verdad que da miedo. ¿Tú has entrado ahí? ¿Perdón? ¿Escuchaste? Sí, doctor. Sí. Ay, perdón. Sí, parece que dice tienes miedo, ¿no? Parece. A ver. Muy bien, amigo. Entonces, eso es lo que pasó el martes 13. Vamos a conversar ahorita, como digo, con Juan Manuel Manzanedo, ¿no? De experto en análisis audiovisual de mi equipo, ¿no? De la Asociación Peruana de Ufología APU. Juan Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Anthony, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, acá con nuevas cosas ahí. Claro. Para en audio. Muy bien. A ver, Juan Manuel, ahí te puse una foto ahí. Mira, Juan Manuel está bien contento ahí, Juan Manuel. Estimado amigo. Bueno, a ver, antes, quiero que nos cuentes
¿qué tratamiento le has hecho al audio que te mandamos? Adelante, por favor. Sí, cuéntanos. Ya, mira, actualmente con un software de audio, sí, uno lo limpia el audio, pero está tu voz mezclada con el sonido de fondo. Claro. Para esto yo he usado la inteligencia artificial. Ajá. Ya hay una aplicación que se llama Moisés, ya, que te permite separar las voces, instrumentos, los distintos sonidos de fondo. Ah. Igual hay una contaminación acústica, no es perfecto. Claro. Ya, pero ahí se puede escuchar algo. Claro, o sea, tú lo has sometido esto a análisis de software en que incluye inteligencia artificial, o sea, se ha limpiado, separado de mi voz, se ha clarificado un poco, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Ya. Ahí lo más que se ha podido, ¿no? Ok, y... muy bien. Sí, te escucho. Sí, y parte de lo que se escucha, bueno, no sé si han visto. No, todavía no, lo vamos a lanzar ahorita. Sí. Ya, hay un fenómeno acústico. Ya. Hay un fenómeno acústico que es una ilusión acústica. Ilusión acústica. Pero ¿qué te parece si escuchamos el audio y luego lanzas tu análisis, ¿ok? Ya. Vamos a escuchar en este momento el análisis de audio que ha hecho Juan Manuel Manzanedo. Lo que quiero que entiendan es que ha extraído el audio del video, sacado mi voz para que solamente escuche la voz. El sonido de lo que se pronunció, lo ha aclarado, lo ha limpiado, lo ha subido, y bueno, vamos a ver qué es lo que sale en el análisis de Juan Manuel. Adelante, por favor, con el audio de lo que ha encontrado. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, Juan Manuel, yo lo que escucho ahora, porque antes, doctor, acá habíamos escuchado, tienes miedo, pero ahora tú has aclarado, limpiado, pasado por inteligencia artificial, y suena otra cosa, Juan Manuel. Cuéntanos. Exactamente. Sí, hay un fenómeno donde, bueno, los tonos altos y bajos pueden emitir dos sonidos distintos, y depende de lo que uno piense también, escuchas. Ajá. O sea, lo que piensas lo escuchas. Ya. Ya, en este caso tú escuchabas tienes miedo. Claro. Ya, pero yo te dije, se escucha pie izquierdo. ¿Pie izquierdo? Claro, es lo que yo escucho. Ok. Te das cuenta, y ahora que te lo he dicho, ahora tú lo escuchas. Ajá, o sea, te entiendo. Es como si hiciese una pareidolia auditiva. Claro, acústica, una pareidolia, ¿no? Acústica, ¿no? Claro. O sea, tú escuchas... El cerebro asocia con algo conocido o con algo que le inducen, y es lo que se escucha, ¿no? Lo inducido. Claro, ahora, si nosotros estamos con el tema de que es un programa de terror, digamos, ¿no? De misterios, y se filtra una voz, y yo digo, bueno, esta foto me da miedo... Se escucha el sonido, y lo que tú nos estás tratando de decir es de que nuestro cerebro interpreta, le da sentido a ese sonido, y el sentido que le da es tienes miedo. Cuando en realidad, es como una especie de pareidolia acústica, cuando en realidad, si es que vamos a ser exactos en el análisis, lo que está diciendo ahí no dice tienes miedo, sino dice pie izquierdo, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros lo interpretamos de otra manera porque estamos en un contexto de misterio, digamos, ¿no? Exacto. Ahora, sin embargo, vamos a ver, porque acá se está abriendo, se abre una polémica de polendas, ¿no? Y justamente Freddy quiere decir algo. Freddy, adelante, por favor. Sí, no, Cecil, sino que queríamos repetir el audio porque creo que no se ha escuchado tan bien al público. Vamos a repetirlo otra vez, escucharlo quizás tres veces nuevamente para que el público pueda escuchar otra vez. Claro, y no es su opinión también. Claro. Bueno, vamos en un instante, tú lo pides, Antonio, un ratito. A ver, vamos a ver. Vamos a repetir nuevamente el análisis del audio y surge la pregunta, ¿no? Dice, ¿tienes miedo? O dice pie izquierdo, ¿no? Entonces vamos a escuchar nuevamente el audio que tú nos has enviado, Juan Manuel, de tu análisis, para poder
pasarlo nuevamente y también someterlo pues a la consideración de nuestro público. Lo que quiero que entiendan, amigos, es de que queremos llegar a la verdad de las cosas y a veces es un tema que es muy interesante. Yo he sido testigo en varias ocasiones de la habilidad de medium, tanto de Margarita Torres como la habilidad de medium de Jennifer Val, ¿no? Le cuento una anécdota así rapidito. En el caso de Jennifer, por ejemplo, yo estuve con ella en Huancavelica, en la mina de Santa Bárbara. Y ella me dijo: Anthony, en este momento yo estoy viendo en mi cabeza un símbolo. Entonces, a ver. Y yo le hice un ojo de papel, dibújamelo acá. Lo dibuja, todo. Esto se me presenta constantemente, me dice Jennifer. Qué raro, ¿no? Bueno, avanzamos en la mina Santa Bárbara y llegamos a un patio, en el cual, en ese patio, nos contaba el guía de que ahí se reunían los indígenas, digamos, de la época, antes de entrar a la mina Santa Bárbara, mina a la cual sabían que si entraban ya era bien difícil que salieran, ¿no? Porque eran las condiciones de trabajo eran, pues, esclavizantes en realidad. Y en eso, amigos, vemos que en el patio ese que estábamos, donde supuestamente en el siglo XVI se reunían los indígenas, vemos que había un pórtico y en el pórtico había el símbolo que Jennifer había visto en su mente. El símbolo de una cruz, igualito como lo había dibujado. Entonces lo que nos dijo el guía es probable, dijo, que por qué llegó esa imagen a la cabeza de Jennifer. Es porque muy, muy probable que la última imagen que vieran los indígenas antes de meterse a ese infierno, que era el trabajo de minas en la mina Santa Bárbara, era ese símbolo. Ese símbolo era lo último que veían antes de entrar a esta muerte en vida, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo saber ese símbolo? Y luego de eso, de repente, en otro lado de la mina, Jenny se pone muy nerviosa, se pone casi a llorar. Y me empezó a describir una escena horrible, horrible, de una matanza de hombres, mujeres y niños. Y después el guía nos dijo, bueno, este es algo que no se habla mucho, pero sí, en esta mina hubo una matanza, en el contexto de la guerra contra Sendero Luminoso. Es un tema que no se habla mucho, pero ahora la pregunta es cómo Jeremy podía saber eso. Y empezó a llorar viendo las imágenes. Entonces, por eso que yo siempre veo, y por eso que le invito, igual pasa con Margarita, ¿no? Margarita de Arequipa. Ella también tiene experiencias alucinantes de comunicación con el más allá, inclusive de dilucidar muertes que ha habido por accidente, y con información que ella no tenía cómo saberla, y sin embargo ella lo ha manifestado. O sea, eso tienen las medios, ¿no? Las medios de verdad. Ahora, eso por un lado. Pero por otro lado, está el análisis científico, bueno, que ha hecho por computadora de Juan Manuel Manzanedo, en que aclara que parece que no dice tienes miedo, sino dice pie izquierdo. ¿Tenemos el análisis ahí, el audio? Ya, a ver, vamos a escucharlo nuevamente, por favor, adelante, ¿no? ¿Perdón? 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 Parece que es de pie izquierdo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. ¿No? Ahora, pero esto, en lugar de aclarar el tema, lo pone más complejo, ¿no? Porque lo que tú dices tampoco entra en contradicción con lo que han dicho nuestra medium esta noche. Porque ella nos ha dicho, sí, esto tiene un origen, según ellas, ¿no? Tiene un origen paranormal. Y en este caso, yo te pregunto, supongamos que fuera pie izquierdo, pie derecho, tenemos miedo, tenemos valentía, lo que sea. La pregunta es, ¿cómo puede llegar ese audio a filtrarse en nuestra transmisión en vivo y en directo? Y entonces ahí lo claro. Que viene la pregunta es, ¿tecnológicamente podría pasar eso, Juan Manuel?
Claro, muchas veces cuando uno hace una llamada por celular se cruza la línea. Ajá. Ingresan sonidos de otras llamadas, otros operadores, ¿no? Ajá. Y se confunde, ¿no? A veces uno, ¿quién habla? Y es simplemente una interferencia. Ah, o sea, tiene que ser filtrado otra llamada. Puede ser. Se ha cruzado. Ahora hay que tener en cuenta que tu llamada lo pasas a través de la línea de internet también. Sí. Digo, puede ser, aunque no lo creo, pero puede ser que haya habido un video y se ha colado el audio, ¿no? También. Ya, un video. Otro... Ahora, pero justo eso yo conversaba con Freddy y Perrito y ellos me decían de que no tenemos ni un video en el que haya ese sonido. Perrito, ¿tenemos un video que tú recuerdes? No, ¿no? Claro, ahora. Ah. Ahora, si tú escuchas el audio, sí. El sonido no suena como del ambiente, porque yo sí he grabado psicofonías. Ajá. Y la psicofonía se confunde con el ambiente, se nota que está en el ambiente. Ya. En cambio, este sonido es como que de un equipo radial o un dispositivo, ¿no? No es del ambiente. De un dispositivo pregrabado. Claro, porque la amiga está que habla y se nota su voz, no, que como la llamada, pero el audio tiene otra procedencia, que yo lo noto como que fuera de una emisora, un dispositivo sí, que se ha cruzado, ¿no? Acá la pregunta ¿es posible tecnológicamente que se filtre una señal de radio también, ¿no? O sea, ahora hay un tema también, ¿no? O sea, en estos 10 meses de transmisión, nunca ha pasado algo parecido. O sea, siempre la transmisión ha sido limpia, salvo este ejemplo que nos dio Jennifer Ball, que también hubo un sonido así, ¿no? Es probable que durante la transmisión se escuchen ruidos, se escucha, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ruido blanco, que le llaman, ¿no? Interferencia. Claro. Es posible, porque son transmisiones, al final. Pero en este caso hay una frase, ¿verdad? Humana. Es una frase humana. Pero. Sí, Antonio, que se escucha claramente, cuenta, ¿no? Sí. Tú ten en cuenta que cuando hacemos las investigaciones con la Frambox, la Frambox, ¿qué hace? Barre. Es una radio modificada que barre todas las frecuencias. Claro. Y ahí las palabras de las distintas emisoras conjugan palabras que se distinguen. Sí, sí, sí. Y sí. Lo peculiar es que uno hace una pregunta... Sí. Y te contestan, ¿no? Se asocian las palabras y sale una respuesta, ¿no? Supuestamente de más allá están contestando, ¿no? Claro, y eso podría ser pareidolia acústica que uno acomoda, ¿no? Uno interpreta, acomoda y claro. le da un sentido a lo que aparentemente no tiene sentido. No, eso sí yo lo tengo claro también. Muchas veces, muchas psicofonías a través del Frambox ha pasado por eso. O sea, simplemente se agarró radialmente una frase... Y uno le da un sentido, ¿no? Claro, ese es posible. El tema es de que el Frambox está hecho para eso. Está hecho para hacer barridos radiales. Y claro, en este caso puede captar una transmisión. Claro, bueno, tenemos un celular, ¿no? La única alternativa que podría ser, fíjate, es de que en la conversación radial que hemos tenido, que teníamos con Adriana del Cusco, en esa transmisión radial sea transmisión desde celular, una comunidad de celular, se ha filtrado una transmisión otra llamada una transmisión radial. La pregunta es si claro. Eso es posible tecnológicamente, ¿no? Y eso pues no sí. no probablemente, pero no tenemos la certeza. Claro, no puedo afirmar claro. que sea, porque tú ten en cuenta que hay la transcomunicación también hay la transcomunicación instrumental, donde se dice que en el más allá los científicos que han fallecido están trabajando la manera de comunicarse con el más acá. O sea, es algo curioso, ¿no? No, pero lo y que tú dices has ingresado un elemento importante, ¿ah? Que se está haciendo investigaciones en Brasil, sobre todo con Luis Hu, no, que tú lo conocemos, nuestro querido amigo Luis Q, y otros investigadores también a nivel mundial, en el cual están tratando de usar televisores, barridos radiales, y creo que también, mira, fíjate, conversiones de celular para poder captar sonidos del más allá.
En el caso de los televisores, sí, usted está logrando cosas bien raras, ¿no? Aparecen rostros y todo eso. Y se llama transcomunicación, ¿no? Entonces habría que ver si de repente inconscientemente, sin querer, captamos algo, ¿no? Porque mira, también no sé si a ti te ha sucedido, pero a veces cuando uno manda una impresión, la impresora, parece que hablara. Ah, sí. Sí. ¿Ya es periodo de acústica? O sí, no, es periodo de acústica. Yo a veces cuando imprimo algo y escucho, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Dice, hola, ¿cómo estás? No, dice un sonido parecido a eso y la mente lo interpreta. Muy bien, Juan Manuel, gracias por tu aporte. Ha sido muy importante porque, digamos, de una manera nos ha aclarado de que el contexto, o sea, el sonido que parece es otra cosa. Parece que dice pie izquierdo. Bueno, ya está bien, pero igual subsiste el enigma. ¿Cómo se filtró? ¿No? ¿Cómo se filtró? Claro, ¿no? Ese es el enigma que queda ahí. Y ahí nos abre la posibilidad también a las explicaciones pues, de nuestras videntes que esta noche han estado con nosotros. Juan Manuel, muchas gracias. ¿Eh? Gracias, estimado amigo. Espero verte pronto. Gente. Juntarnos pronto, ¿eh? Toda la gente brava y ardiente. Ya toca reunirnos con toda la gente de APU, con toda la gente de los viajeros dimensionales. Gracias, amigo. Sí, gracias. Sí, Antonio. Sí, un saludo a los amigos de BDG, a Celestita, que te está escuchando, una fan tuya, Celeste. Ajá, Celeste. Y a los amigos de Somos Trekking, que también te escuchan. Ah, Somos Trekking. Un saludo para ellos. Ok, muy bien. Gracias, ya, amigo. Un fuerte abrazo. Bien, amigo. Y bueno, algo hemos avanzado. También queda siempre la posibilidad de saber qué fue eso, ¿no? De qué origen vino. Más allá de que diga tiene miedo o lo que diga pie izquierdo, lo que sea, pero el origen, ¿no? ¿Cómo entró eso en el contexto de nuestra transmisión? Bueno, lo que vamos a hacer, amigos, en estos momentos es vamos a abrir los teléfonos también a 967-428-233. Estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa. No sé, Freddy, ¿tienes algo que contarnos? Bueno, saludar a todo el público que sigue conectada a esta hora, siendo las 11 y 21 de la noche, más de 1715 dispositivos conectados. Wow. Siguen aumentando la cantidad de gente que sigue viéndonos el día de hoy. Saludos, por ejemplo, a Danitza Díaz, a Carlos Hilario. Danitza, un fuerte abrazo, mi querida amiga, gran amiga Danitza de los Estados Unidos. Milagros Paul, Patti Pepe, Franchella, Carlos Hilario, Rodrigo Pasos, Lilith Díaz en Capri y mucha gente más. Algunos a favor y otros en contra un poco de ahí está abierto toda una polémica en el Top Chat, claro, ¿no? Una polémica. Sí, se cierran en el tema de que ha sido una psicofonía y que precisamente dice... ¿Tienes miedo? Te pregunta. Y los otros sí, por ahí, quizá apoyan la versión de que sí es un audio que se coló en algún momento de la comunicación. Pero ¿cómo, no? Todavía claro, no tenemos... Vamos a seguir investigando, ¿eh? El tema no se queda aquí, amigos, ¿eh? La investigación está abierta. Vamos a seguir investigando, vamos a ir averiguando cómo se pudo pasar esto. Y bueno, ojalá que hemos dado un apunto. Algo hemos avanzado esta noche, ¿no? Algo hemos avanzado esta noche. Sí, bueno, invitarles a que sigan yapeándonos, sigan plineándonos, sigan paypaleándonos al 987-8690 y también a su super chat, ¿ah? ¿Eh? Super chat. Y como estamos ya en la parte recta final, vamos a abrir un teléfono para escuchar una última llamada, perrito. 967-428-233. 967-428-233. A ver, tenemos una. ¡Aló, buenas noches! ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Johnny Casopera. Hola, Johnny, cuéntanos qué tal. ¿De dónde nos llamas? Doctor, de San Juan de Miraflores. Muy bien, cuéntanos, Johnny, qué tal, qué novedades. Primero, felicitarlo por su programa y qué bueno que entró mi llamada de tantos intentos. Gracias, Johnny. Cuéntanos. Doctor, para indicarle, ¿no? De que la otra vez le llamé un mensaje de una filtración de una llamada de Dimensión 33. Ya, del programa Dimensión 33, que hacemos los sábados en Nativa. Correcto, el día 27, si no me equivoco, del caso del señor, uno que había de vidas pasadas, creo que era. Ah, el programa que hicimos sobre vidas pasadas, claro, programa. La reencarnación de un niño, de un... Sí, la reencarnación. Sí, de un niño que empezó a hablar de 8 años y empezó a recordar una vida como un piloto que había muerto en la Segunda Guerra Mundial. Es un programón, ¿sabes? Ah, sí, correcto. Sí, ya, sí. Ahí le escribí de que en el minuto 4:26 y 5:20, si no me equivoco, se filtraba el audio de una niña. Justo en el caso de una señora que la llamaba, que la molestaban, su hija había tenido... jugaba con una niña imaginaria y la señora le dijo, te voy a castigar como siga jugando con esa niña. Ah, sí, me acuerdo de esa llamada. Sí.
Sí, y sí, no, si me podría sacar de la duda si es que capaz la señora, no sé, contaba con una nieta, porque ese caso la señora lo contaba de que había pasado hace 20 años. A ver, en el programa Dimensión 33, de que hablamos del caso este de este niño que se había reencarnado. En la señora Silvia se llamaba, ya, la señora Silvia. Señora Silvia, estaba apuntándole, ¿ah? ¿Eh? ¿Y a qué hora, en qué momento fue del programa? ¿En el minuto qué, me dices? ¿Una hora qué? Minuto 24 con... A ver, acá le digo exacto. En el minuto 25:50 y 26:44. 25:50 y 26:44. Ya, voy a chequearlo, pues, mi querido Johnny. Ya voy a chequearlo a ver si de repente se filtró una voz de una niña o de repente la señora tenía una niña a su costado. Sí, podría ser. Claro, porque su hija, ese caso de su hija le pasó hace 20 años. No creo que sea su hija. Capaz su nieta. O la nieta, ¿no? Ok, muy bien, buen apunte, Johnny, buen apunte. Muchas gracias, gracias, ¿eh? Gracias por... Gracias, doctor, y que sean los éxitos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy bien, a ver, yo creo que estamos llegando a la parte final del programa, siendo las 11:25 de la noche. Bien, queridos amigos, solamente como colofón final, la investigación sigue abierta, las interpretaciones siguen abiertas. Yo sé que hay se ha abierto la polémica, hay gente que dice que sí fue, otro dice que no fue, otro dice que fue para Idole Acústica, otro dice... A mí lo que me extraña fue, o sea, el contexto, ¿no? O sea, vamos a ver. Justamente estábamos hablando de misterio, estamos hablando de que yo tenía miedo a esta foto, y justo escucho una frase que parece decir, ¿tienes miedo? Yo sé que de repente no dijo, ¿tienes miedo? De repente dijo, pie izquierdo, pero justo fue en ese momento, no antes ni después, en ese momento. En meses de transmisiones nunca se filtró algo tan fuerte y tan claro, jamás. Y bueno, si uno quiere unir cosas que de repente no tienen sentido o de repente sí lo tienen, esa noche pasaron un montón de cosas que derivaron, inclusive el aullido de los perros y todo eso, que derivaron en esta frase que se metió, que se coló. En ese sentido, a mí me hizo recordar, amigos, el tema del ataque paranormal en Radio Capital. Acuérdense, también empezó con fallas en la transmisión. Había filtraciones de sonidos, fallas, ¿no? Hasta que de repente ya pasó lo del tema de que se sintió con terror, con fuerza, esos horribles gritos y gruñidos, ¿no? Que luego ocasionaron que en los hogares, casas y taxis y que estaban escuchando el programa, empezaron a ocurrir fenómenos paranormales. Menos mal que en este caso no ocurrió eso. Menos mal que no se dieron fenómenos paranormales en sus casas, ni en sus taxis, ni nada. Pero sí, sigue todavía en el misterio qué fue lo que pasó el martes 13 en la noche en nuestro programa. Muy bien, queridos amigos, me voy despidiendo, agradeciendo a Freddy Cárdenas, a Perrito Alejandro Pérez, ¿no es cierto? Y aprovechado también, cómo no, aunque todavía tenemos el sábado para despedirnos, desearles también a todos los padres que escuchan nuestro programa, decirles que pasen un feliz día del padre, ¿no? Yo tengo también a mi papá, un saludo para mi señor padre, Jorge Luis Choi Monteverde, más conocido como Jorgito, fuerte abrazo. El día de mañana va a haber una actividad, voy a estar con él. Y nada, pues, queridos amigos, que les pasen bonito el día domingo, aunque el sábado también lo voy a repetir la despedida, pero bueno, a todos los que escuchan nuestro programa los martes y jueves, feliz día del padre, que la pasen muy bonito. Un feliz día del padre para usted también, doctor. Pues, ah, claro. Usted y, no. Y bueno, yo mismo. Salud. Gracias, dos más. Saludo lo que el día domingo. Sí, estás viendo chela, estás viendo chela. Y espero que lo pase bonito en compañía de sus hijas, de su esposa, gracias, y toda su gracias, familia. Muchas, ¿no? Gracias. Y para nuestros amigos que nos oye y que nos ve, también un saludo muy especial para ellos y un abrazo para sus padres. Claro que sí, aquí mi perrito. A mí me corresponde interrumpir, Freddy, otra vez, porque yo tengo que saludar a ambos, en ese caso a ti, Anthony. Saludo y que lo pases muy bien el día domingo, gracias, sin duda, y también junto a tu papá y a tus hijas. Y a perrito, Alejandro Pérez Perconi, que también es papá. Él es papá y justamente espero que pase el día domingo de repente con una comunicación vía WhatsApp, vía videollamada, porque su hijo está en el extranjero, así que la pase muy, muy bonito. Y también a sus hermanos, que también son papás, y también a mi padre, el señor padre, ¿no? Félix Antonio. ¿Cómo se llama tu papá? Antonio Félix Cárdenas Deudor, de Cerro de Pasco. ¡Ajá! Así que un saludo para él, va a estar en casa, la vamos a pasar juntos, así que le pedimos a toda la gente que nos esté escuchando bien con sus padres, o ya ellos padres también, la pasen bastante genial.
y a la vez celebren este día que es muy bonito, ¿no? Recordar y vivir con, como dicen, nuestro primer superhéroe, que es nuestro padre. El primer superhéroe, nuestro padre. Muy bien. Para mi padre que está en el cielo, ¿no? Alejandro. ¿Cómo también se llama? Ah, se llama igual que tú, Alejandro. Sí, Alejandro Pérez Sánchez. Ajá. El papá de perrito. Muy bien. Bien, queridos amigos, espero que la pasen pues bonito, como reitero nuevamente, saludo para todos los papás viajeros dimensionales, para los papás legendarios NES, un fuerte abrazo. Por el momento solamente me queda decirles... Antes, Anthony, la gente pregunta si el sábado va a haber programa, y claro, sí va a haber programa, en Dimensión 33 por Nativa Televisión, tenemos programa a partir de las 9 de la noche, sí, en vivo y en directo. De todas maneras, va a haber programa el sábado, 9 de la noche, de 9 a 11 de la noche. Un tema sensacional, que no se lo voy a decir ahorita, ¿verdad? Ustedes tienen que averiguarlo. Además, ¿por qué lugares se ve Nativa? 18.1, 20.3, señal abierta digital. También estamos en Vez Cable, Canal 30 y Claro TV, Canal 15 y 516. Y además del YouTube, transmisión en vivo y además de Facebook. Claro, así que bueno, más rápido, pues entran a YouTube y ahí pueden ver... los yapes. Y pueden entrar a YouTube... Y ahí pueden entrar al canal de Nativa. También al canal de Emisión 33, también tiene su canal, ¿no? Claro, sí. Emisión 33, así que el día sábado a las 9 de la noche. Muy bien, vamos a hablar de los últimos yapes, Vamos a actualizarlo, queridos amigos, vamos a actualizarlo. Muy bien, a ver si tenemos los últimos yapes. Mientras lo actualizamos, ver todos. A ver, estamos acá. Últimos yapes. Muy bien. A ver, saludamos a Marco Antonio Lazo Merlo. Gracias, Marco Antonio. Dice, él dice que hay que controlar el chat, porque hay mucha gente que está en el chat hablando cosas que no deben. Saludos desde la Antártida, ¿no? Dice, bueno, está un poco con frío, Marco Antonio. Sí, bueno, ok, muy bien. Gracias por la sugerencia. A ver. Saludos a Juan Alberto Pacchi Pino. Soy Juan Pacchi. Lo veo desde el 2008. Saludos, muchas gracias, Juan Alberto, por ser seguidor nuestro. Yanira Arelis Alor Balbín. Gracias, Yanira. A Rocío Viviana Canales Peláez. Dice, doctor, confirme, please, su número personal. Soy Chío Canales. Ah, muy bien. Hola, Chío, ¿cómo estás? Ya saben, tenemos el WhatsApp 987-280-690. Es nuestro WhatsApp paranormal. Ahí pueden comunicarse también, mi querida Chío. Gracias por tu aporte. Y Norma de Los Ángeles, Tarrillo Ruiz, que nos dice, por el martes 13, de pequeña vi una mano blanca apareciendo en una ventana abierta en cuarto vacío, donde solo estaba mi hermano bebé durmiendo. Esta es la mano blanca, yo también vi una mano blanca. Ya voy a contar esa experiencia. Sí, es un tema muy interesante. Y también por último, a ver, Marco Elías Campos Chipana. Dice, tío Choi, saludos siempre bajo Pepa, con el programa. ¿Qué significa eso? Estamos tratando de... Ustedes miran la cara que ha puesto Freddy y Perrito diciendo, ¿qué cosa ha dicho? Viendo... Saludos siempre bajo Pepa con el programa. ¿Has tomado una Pepa? Un tranquilizante. Algo. O sea, comió una Pepe Palta, no sé. Algo ha pasado. Gracias, Marco Elías, Chipana. O una Chapana, ¿será comió? No sé. Pero en fin. A ver, y por último, Carlos Iván Díaz Calvo. Siga adelante, doctor Choi. Hable sobre la mano negra. Uy, chequé un tema de manos acá. Y también acá estamos con. Soy Chío Canales, me escribe. Soy la que le conté la historia de la foto que me tomaron un hospedaje de Surco. Ah, que hoy día nos escribió. Claro, Chío, claro. A ver, ¿pero has mandado la foto acá? A ver. Ah, sí. Sí, a ver. Sí, la foto... sí, pues te dé la mano. Ya es un poco tarde para pasarla, ¿ya? Pero la pasamos, a ver, ¿ya? Gracias, Chío, por tu aporte también y por mandarnos la foto. Un fuerte abrazo. Bien, amigos, ya no hay tiempo para más. Ahora sí, nos despedimos diciéndole, cuídense mucho, espada sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos. Nos vemos el sábado en Nativa TV con Dimensión 33 a partir de las 9 de la noche. Chao, amigos. Thank you.
Anthony Choi presenta